Vale, ahora sí, cojones, perdonadme, ¿eh? Perdonadme, vale, ahora sí que pone todo, menos mal, ¿eh? Menos mal, tío. Buenísimas noches, señores, ya era el segundo día que esto de los directos, pues, me iba mal, no sé por qué, ayer ya me fue mal, o sea, no lo entiendo, ayer se actualizó por alguna razón, ¿qué pasa, Manguito? ¿Cómo estamos? Ayer se actualizó por alguna razón y no me dejó, bueno, los que estuvisteis ayer ya lo sabéis. No me dejó subir el vídeo, el directo en YouTube. No entiendo el porqué. Y no, no es que se haya crasheado. Lo he quitado yo y lo he vuelto a hacer porque no estaba haciendo el directo que yo quería. O sea, estaba haciendo directo en YouTube, pero no con la miniatura que yo quería. Lo cual me parecía una puta mierda. Creo que ahora debería ir bien. Si no me equivoco, efectivamente, ahora sí que sí. Grande Jacob, ¿cómo estamos? Grande Manguito, grande Jacob. Buenísimas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? déjame te enseño en YouTube. Dale, justo ayer modifiqué todos los paneles, así que podéis entrar y mirar por ahí, tanto el canal principal como el secundario. Los directos los hago en el secundario de YouTube. Grande Sacer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Hoy tengo poquito tiempo, incluso hemos tenido problemas y vamos a tener un poquito de menos tiempo por culpa del restream de los cojones, que otra vez no me ha dejado, como ya he dicho, empezar en YouTube, bien, como yo quería, como ayer, que me pasó lo mismo. O sea, no me ponía los viewers, no me ponía que estaba haciendo directo, no sé. Había un montón de cosas que estaban saliendo mal. Y digo, mira, antes de que siga pasando esto, prefiero modificarlo y hacerlo bien. Así que nada, eso es lo que he hecho. Y vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Ahora está perfecto. Muy bien, vale, esto por aquí, perfecto, para que yo ver las cositas del stream ahí tranquilamente. Y me tengo que ir a las 6, 6 y poco, porque tengo que desmontar el de esto, el ordenador lo tengo que desmontar porque me lo tengo que llevar. O sea, que imagínate, lo tengo que meter en mi coche, no es una locura, tío. El Warframe, tío, ¿sabes quién es muy fan? El José Carlos Oliveira, tío, le flipa. Yo lo jugué cuando tenía menos edad, cuando tenía 16 años, por ahí. Pues eso. ¿Qué pasa, Garglin? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Se ha solucionado, Garglin, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Garglin? O sea, ¿te llamamos Garglin? Cuéntanos un poquito, tío, de dónde eres y de dónde vienes. O sea, ¿te gusta el Zelda? Entiendo. Cuéntanos un poquito, tío. Bienvenidos todos a un día más de el Zelda Tears of the Kingdom. Hoy he hecho otra intro. Ahí está, otra intro, no, otra miniatura. Que para mí me ha quedado bastante bien. La verdad, está guay. Así que, de puta madre, hoy vamos a ir a... Ahora te digo, Jacob. Vamos a ir full principales, señores, porque el otro día hicimos directo y no fuimos al final a principales. Fuimos a hacer gilipolleces, literalmente, porque es lo que me gusta, tío. De verdad, ¿eh? Es lo que me mola, tío, del Zelda Tears of the Kingdom, tío. Hostia, qué guapo, y la miniatura también. Grande, Manguito, muchísimas gracias por la suscripción, tío. Perfecto. Después, ¿a dónde me voy? Pues me voy con mis amigos, tío. Por eso hoy el directo es más temprano. Gaerglin, por cierto, los directos suelen ser más tarde. ¿Qué tal te fue en el directo del Breath of the Wild? ¿Qué tal te fue, tío? ¿Todo bien? Cómeme el culo tú, por cierto. Y polla. Soy viejuno, que se ha jugado todos los Zelda desde el inicio de la saga. Hermano, te va a caer perfecto entonces el Sacer. Sacer se ha pasado muchísimo de los Zeldas, tío. Muchísimo, muchísimo. Se ha pasado el... Ayer lo estuvimos hablando, el Wind Waker, el... Un montón, es que yo no sé tanto de Zelda. Yo los que me he jugado han sido el Rosy Rupilan, no sé si lo conocéis, tío. ¿Conocéis el Rosy Rupilan? Ese está chulo, estaba guapo. La verdad, era un juego de DS, bastante gracioso. Y después me pasé el Breath of the Wild, que me flipó. O sea, es que el Breath of the Wild es increíble. Los que no lo hayáis jugado, señores, jugadlo porque es brutal. Lo digo en serio. Es brutal el Breath of the Wild. Y ahora me estoy jugando el Tears of the Kingdom porque... Es que literalmente me está flipando, tío. Me lo estoy gozando, tío. Cada vez que tengo un poquito de tiempo, me lo juego y me lo gozo, tío. Porque es que está brutal, tío. Me flipa. Ganondorf en modo experto me costó muchos intentos, pero lo conseguí. Hostia, Ganondorf en modo experto tiene que ser complicado. Ya ves, yo me lo juego
Y normal, o sea, la única dificultad que hay, a lo mejor hay una dificultad más, yo no lo sabía, ¿verdad? Pero tiene que estar guapo, la verdad, hacer también el Zelda en modo experto, la verdad. A mí ya me cuesta la misma vida, imagínate en experto, ¿eh? Normalmente el Zelda, ¿cuántas horas dura la historia? Pues, de todo. Es que estos últimos Zelda tampoco es que tengan una historia muy larga, ¿sabes? Entonces, lo más interesante de estos Zelda no es la historia. Claro que sí, repostería, grande, grande repostería. Un abrazo. ¿Cómo está todo, repostería? ¿Todo bien? lo más importante de los Zeldas es el mundo que tienen. La historia no es lo más importante, ya os digo. O sea, seguramente nos desviemos un poco. Yo he puesto full principales, pero realmente no es lo más importante. O sea, no os preocupéis, podemos hacer varias cosas. Podemos ir de aquí para allá, hablar, charlar mientras estamos aquí. Pues yo qué sé, imagínate pillando santuarios, que por cierto tengo unos pocos guardados para hacer unas cuantas pruebas, que están muy chulas, muy graciosas, así que eso. ¿Reposterías de póster? ¿Cómo? Ah, vale. No, hace póster no, hace dos pósteres a la vez, porque son repostería, claro. El Tears me lo pasé en directo, también, en directo, pero también, pero esperaba que saliera el modo experto, y han dicho que ya no van a meter el DLC de dificultad, así que triste. Hostia, putada, ¿no? Esto para ti, claro. No lo van a meter, ¿por qué? Qué raro, ¿no? ¿Por qué no lo van a meter? Rarete eso, ¿no? Estarán muy concentrados en hacer. Por cierto, señora, ¿habéis visto que van a meter? O sea, van a meter. Van a. Están diseñando ya la Play 4 Pro. ¿Sabéis para lo que es, no? La Play 4 Pro es. Y se han adelantado muchísimo para el GTA 6. Para el GTA 6, sí, totalmente. Todo bien, ole, ole, ole. En nada experto, Breath of the Wild, los enemigos regeneran vida. ¿Qué dices? ¿En serio? Hostia, vaya putada, tío. Ya no podría, la verdad. A mí es que los juegos, pasarme el experto no me mola, tío. No me mola, tío. La verdad. No me. No sé. No me. Yo prefiero más tranquileo, ¿sabes? Me gusta más tranquilidad. Para que imaginen la dificultad, en experto, los enemigos a los 5 segundos de no pegarles empiezan a regenerar vida de un modo malsano. Además de que los enemigos pegan más. ¿Qué dices? Madre mía. Joder, tío. Qué barbaridad. Si a mí ya me cuesta pegarme con un dragón. ¿Cómo se llamaban? Grilock o algo así. ¿Cómo se llamaban, tío? Que por cierto, mañana hay directo también a la hora normal, ¿vale? A las 9 de. A las 9. Espérate, os digo los horarios, ¿vale? Los horarios ya sabéis que los ponemos de vez en cuando en Discord cuando hay situaciones así que cambien los horarios y demás o haya algún directo bastante más importante de lo normal, como puede ser el otro día que hicimos los Game Awards. Así que mañana los horarios son en México a las 2, en Perú a las 3, en Colombia a las 3 también, Chile a las 5, Puerto Rico a las 4, Argentina a las 5, Paraguay a las 5 y en España pues a las 9. Así que eso también lo tenéis por ahí. Si falta algún horario, me lo decís y lo voy poniendo también en Discord, ¿vale? Bueno, eso está por ahí. Y yo diría que empezáramos porque hoy la verdad que no tenemos muchísimo tiempo porque después, como ya os he dicho, he quedado. Entonces, vamos ahí del tirón. Voy a ver si todo va bien en YouTube. Parece que sí que va bien, perfecto. No hay ningún problema. De puta madre, creo que va bien. Muy bien. Vale, esto va a 1080. Perfecto. Vale, sí. Va todo perfecto. Vale, pues Perfecto. señores, vamos a Vale, empezar. sí. Cállate, niño. Empezamos, señores. Vámonos, que tengo unas ganitas brutales, ¿eh? Tengo unas ganitas bestiales. Perú. Vale, eres de Perú. ¿Eres de Perú tú, repostería? ¿Ah, sí? Creo que el PS4 Pro costará lo mismo que la PS. No, PS5 Pro, ¿no? Costará lo mismo que la PS5 normalita. Pues no lo sé, a ver, la PS5 normalita al final ya lleva unos añitos. Y es verdad que ya, claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. O sea, normalmente la gente se comprará más barata la Play 5 normal, que a lo mejor es incluso lo que yo hago para jugar al GTA 6, porque el GTA 6 no me lo va a quitar a nadie de jugarlo. A lo mejor aún me la compro y después digo, venga, toma por culo y la vendo, ¿sabes? Porque en verdad a mí la Play 5 no me sirve para nada. Literalmente me sirve nada más que para jugar al GTA 6 y poco más. Para jugar al Spider-Man también, puede ser. No lo sé. Pero es eso, la verdad. Ah, PS4 Pro he dicho yo. Ah, pues yo quería decir PS5, PS5 Pro. La Play 4 Pro ya existe, claro. No se te escucha, ¿cómo que no se me escucha? Sí se me escucha, hombre. Claro que se me escucha. Lo estoy viendo aquí en el Yeti. En los niveles. Vale, perfecto.
Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vámonos, señoras y señores. ¿Cómo que no se escucha nada? ¿Pero cómo que no se escucha nada? Se tiene que escuchar. ¿Qué me estás troleando? ¿Esto es una coña? Espérate que lo pruebo, no pasa nada. Lo pruebo en un momento. Perfecto. Vale, se me escucha. Muy bien. Seguimos. Seguimos, señores. Vale, esto no lo tenía configurado, es verdad. Ahora sí que sí. Ahora que sí, perfecto. Ahí. Muy bien. Muchas gracias por el troleíto, repostería. Te lo agradezco. Ganondorf, cuando le atacan las cuatro bestias divinas, le bajan media vida. Eso es verdad. Me acuerdo. Luego le bajas tú un cuarto más a leches y se pone la armadura de inmunidad. Como se suba a la pared y no le tires abajo en pocos segundos, regenera la vida a la mitad. Por suerte no le sube más, que si no, madre mía, Gargling, tío. Madre mía, tío. Sí, estoy en directo en YouTube y en Twitch, en los dos. En los dos, en los dos. Que es una puta locura eso, ¿no? Entonces, hostia, qué barbaridad, la verdad. Estaría guapo verlo, tío. Ver un videíto, ¿sabes? Estaría guapo ver un videíto de cómo es, tío, en nivel experto, ¿sabes? Por cierto, encontré la gaceta del trébol. Del trébol, ¿vale? Lo encontré y he encontrado también el poblado Orni, lo cual está bastante bien porque así podemos seguir también la historia. Vamos a seguir la historia del poblado Orni, así que vámonos. ¿Cómo estáis, señores? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gustito? Yo, desgraciadamente, hoy no tengo mucho tiempo para jugar al Zelda, tío. Me gustaría jugar bastante más, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ponernos esto bien. Ahí yo creo que está bien, ¿no? Más o menos. O lo pongo un poquito más para arriba. Ahí, más o menos, diría yo. Sí, porque así no llego arriba. Perfecto. Fan de Kuno. Fue hace meses, creo que ya no está en mi canal. Y no lo resubes a YouTube, tío. Te lo recomiendo. A ver, hay gente a la que no le gusta. Pero a mí me flipa, tío. Resubirlo a... Espérate, voy a quitar esto porque si no me va a dar problema. Un momentito. Voy a hacer así y voy a quitar el Discord. Porque si no me va a dar problemas. Perfecto. Te hago un pan, sí. Hazme dos panes, ¿te parece? Dos panes en verdad estaría de puta madre. Realmente. Vale. Perfecto. Mira, aquí tenemos más maderita incluso. Hemos llegado aquí a la gaceta del trébol. Eso nos va a servir también, si no me equivoco. Nos sirve para seguir con las hadas, ¿vale? Las hadas están bastante bien. O sea, no sé ni cómo no tengo frío, pero bueno. Por mí perfecto, la verdad. Nos dijeron también que si echamos unas... ¿Qué eran? Unas piñas, ¿verdad? Eran unas piñas. Si echas unas piñas aquí en el fuego, te elevas muchísimo, tío. Yo lo vi y dije, esto es brutal. Esto no puede ser tan increíble. Es que es increíble, tío. Mira, vamos a ver. ¿Dónde estaban las piñas? Las piñitas. Tenemos que tener... Mira, aquí. Tengo 22, ¿vale? Hacemos así. Pillamos las piñas. La ponemos aquí. Nuestro... Tenemos que llegar allí, ¿vale? Sin volar no podemos llegar porque como veis el puente está hecho mierda. ¿Veis? Está hecho mierda, está para abajo. No podemos llegar, es imposible. De todas formas tengo el santuario allí, pero os voy a enseñar. ¿Cómo se...? Sí, es ese, es ese. Es que no me sale que está... No, porque a lo mejor es el principal. Manguito, si le das a cerca de, te salen todos los canales, ¿vale? Si no, ahora te lo paso, no te preocupes. Te lo paso, no te rayes. Mira, esto lo echamos aquí. Porque aquí es para llegar, es como un minijueguito que tiene esta gente. Entonces ahora, si sueltas aquí esto, pues hace como un remolino y... Nos eleva hacia arriba y ya podemos pasar. ¿Veis? Perfecto. Llegamos aquí y ya está, porque ese puente ya está hecho. Esta gente, no sé por qué, los del poblador ni lo que querían es que... Mira, me acuerdo esto del anterior juego, tío, del Breath of the Wild, que era increíble, tío. Aquí están. Vale, piña y liana por aquí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Y lo que no querían es que entrara gente que no supiera volar, lo cual me extraña, o sea, no sé por qué, no sé qué razón tiene, la verdad. Pero, bueno. Lo que sí es verdad es que quizá le tengamos que comprar ropa a esta gente porque es la ropa del frío. Igual que necesitamos ropa de calor, también necesitamos ropa de frío. Para aguantar el frío. Ropa que aguante el frío y ropa que aguante el calor. Eso es bastante importante. Voy a pillar las piñas porque en algún momento seguro que nos sirven.
¿Dónde estaba la misión, señores? A ver... Ah, mira, esta es la que tenemos que hacer. Perfecto. Vamos a hacer esta. Y así, pues... pues vamos para adelante, ¿no, señores? ¿Cómo estáis? ¿Estáis perfectos? Me alegro un montón. Bueno, aquí hemos llegado al poblado Orni. Si veis que me paro es porque el mando pues, se me queda pilladillo. Está un poquito chungo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Consejito, sí, compra la ropa, vale, lo haré, Garglin, tío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? La verdad, es que... o sea, no quiero que, por ejemplo, me hagáis spoiler, que entiendo que Garglin no me lo va a hacer. Por cierto, aquí tenemos otra. ¿Tengo niveles para hacer esto? Creo que sí, ¿no? Tengo voluntad de los sabios, madre mía, madre mía, madre mía, ¿cómo está la Switch? ¿Cómo está la Switch, Dios mío? Perfecto, tengo que acceder a un poder, no obstante, veo que no posees 4 orbes luminosos. Visita los santuarios que hayas en el mundo y enfréntate a los retos que se te presenten en su interior. Escúchame, pero yo tengo voluntad de los sabios. ¿Las voluntades de los sabios no me sirven para algo? Alguien creo que me las pedía, si no me equivoco. Alguien me pedía las voluntades de los sabios. Me acuerdo. Vale, esto es para dormir, ¿verdad? Esto es para dormir. Es que ya he venido aquí. Ir a este que tiene todo el pelo de Justin Bieber. De vagre, pero Justin Bieber. Bueno, Justin Bieber por detrás. Por delante, ¿no? Y vámonos. Vámonos para arriba. ¿Helminus? ¿Cómo que Helminus? ¿Helminus cómo? Mira, aquí ya llegué al santuario. Es que llegué volando, tío. Porque es que en este juego te ponen como minijueguito, como el que hemos visto antes, de echarle una piña eliana al fuego para sobrevolar, yo qué sé, ¿para qué? Porque realmente este juego es muy vertical. Y yo lo que hice para llegar hasta aquí, que no sabía ni qué era esto, simplemente vi un santuario y vine para acá para pillarlo y para poder teletransportarme, ¿sabes? Entonces me vine a la atalaya del paso de Naorin y de aquí de la atalaya pues me vine fácilmente al santuario. O sea, no tuve que hacer nada más. O sea, yo creo que es lo que hace la mayor parte de la gente. O si no, como hay 500.000 islas por aquí encima, pues yo qué sé, a lo mejor salgo de aquí, me voy aquí a un archipiélago que hay aquí de Hebra de Sur, no sé qué. Y ahora vengo para acá y ya está, ¿no? Es que tampoco... es que no sé. ¿No? Entonces eso. Garglin, si quieres decirme algo más de ti, yo por mí perfecto, tío. Que a mí me flipa, tío. El saber de dónde soy y yo qué sé, por ejemplo. No sé, sé que Akus, por ejemplo, es de México. Sé que, pues, Repostería ha dicho que es de Perú. No lo sé. El otro día creo que me dijo otro sitio. No lo sé. Después, Sacer es de España. Un montón de gente, tío. Manguito es de Paraguay. Increíble. ¡Paraguay! ¿Esto qué es? Una tapa de cacerola, ¿eh? Vaya mierda. No sé, es para que no seáis números. ¿Sabes lo que te digo? 150 santuarios. Vallisoletano, hostia, de Valladolid. Qué bien, tío. ¿Cómo está Valladolid, tío? Yo me acuerdo que fui hace unos años, tío. Pero era más chiquitillo cuando fui a Valladolid, tío. Y yo me flipaba el escudo de fútbol del Valladolid, me flipaba, tío. Una pena que lo cambiaran, la verdad, porque era precioso, sinceramente. Era increíblemente precioso, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Son 150 santuarios, ¿en serio? Madre mía. ¡Qué barbaridad! Vale, aquí no parece haber nada. Eso de Honduras, me dijiste, de Honduras, cierto. Pero ahora que estás viviendo en Perú, ¿no? Pues no, ¿qué, manguito? Oye, el Sacer ha venido... Lo que pasa es que entiendo, señores, que para vosotros es muy temprano, ¿verdad? Es muy temprano, para vosotros será por la mañana incluso. Y es un poco coñazo, ¿no? Esto lo puedo coger. ¡Ah, que lo puedo coger! Pero esta gente la acabo de robar, ¿no? O sea, ¿qué cojones acaba de pasar? Les acabo de robar por toda la cara, ¿no? Esta gente. Pobrecillos, tío, me dan hasta pena. Vale, es para allá. Perfecto, son esos de allí. Pero vamos a ver si por aquí hay algo más que pueda robar. Mira, un platillo en verdad me llevaba para mi casa. ¿No se puede tener en este juego tu propia casa, tío? Eso me gustó mucho del anterior juego, tío. Estaba muy guapo. Eso del anterior juego me flipaba. Ahora no está Karud, ¿no? O está como que se ha jubilado. Y ahora está Karid, ¿verdad? Aquí son las 12:45, almorzando y viendo directito de la... y yo, a las 12:45 estás almorzando, no vea, ave, el puto inglés. Pareces inglés, tío, te falta el té, tío. De va. Yo acabo de almorzar hace 5 minutos, ¿eh? Valladolid está un poco bastante frío hoy, pero aquí estamos acostumbrados. Y yo, de verdad, o sea, entiendo que allí a lo mejor hace incluso más frío, ¿eh? Son 40 corazones, ¿has puesto 40 corazones de verdad?
Entiendo que allí hace bastante más frío porque al final es más norte que esto. Yo vivo al final en Andalucía, en Sevilla. Pero aquí hace un frío que vamos, que pela, tío. Un frío, un pedazo de frío. Cuidado. No es justo. Ya soy todo un guerrero. Investigar esa enorme nube será fácil, incluso aunque vaya solo. No, este es un fucker, eh. Si nos Cuidado. Cruzamos de brazos, el poblado... ¿Qué miras tú, niño? ¿Te imaginas? Le meten un pedazo de puñetazo en la boca. Bueno, en la boca no, en el pico. Y yo estoy lleno de nieve y el puto este con la barriga al aire libre, ¿eh? Hijo de puta. ¿Pero este estaba en el anterior juego? ¿Turelli? ¿Quién es Turelli? El nombre de Turrón, ¿no? Turrón Turelli. ¿Cojones? Tiene pinta de Turrón, ¿no? ¿Cojones? Hermano, este es un puto fucker, ¿eh? Sí, sí, aquí hace más frío. Cuando mis primos vienen desde Córdoba lo dicen. Pero Córdoba es pochillo, ¿sabes lo que te digo? Córdoba... Pocho, pocho, ¿eh? Pocho, pocho, Córdoba. Ay, Dios mío. A ver, Córdoba, a mis padres me dicen que es muy bonito. Yo lo visité hace muchos años. La verdad, ya no me acuerdo. Lo visité con el colegio, de hecho. Madre mía, anda que no hacen años. Después fui con mis padres y tampoco me acuerdo. La verdad. Pero mis padres tienen ganas de ir. La verdad. Pero tú que tienes familia, o sea, no eres de allí, ¿no? ¿Tú? Simplemente tienes familia allí, ¿no? Yulín, había oído que desapareciste sin dejar rastro. Espérate, no, este tiene que hablar como un fucker, ¿no? Me alegra ver que estás bien. ¿No? ¿Así? No. Espérate, eso es muy gilipollas. Tebas, nuevo patriarca Orni. No me acuerdo de los personajes del anterior, tío. Es una putada. Ay, me alegra mucho volver a verte. Hostia, esto me ha dado hoy especialmente vergüenza, no sé por qué. Hostia puta, tío. De verdad. Mi hijo Turelli ha crecido mucho físicamente, pero su mentalidad... Pero este estaba en el anterior entonces, ¿no? O sea, estos personajes repiten, ¿no? Del anterior juego. Aquí está el pan. Hostia, no vean, me la he hecho yo, está riquísimo. Qué locura. Qué barbaridad, repostería, esto es una locura. Oye, ¿y Sase dónde coño está? Ya vale, y yo. Te he pedido muchas veces que no me trate como un niño. Mientras sigas creyéndote capaz de hacerlo todo tú solo, seguirás siendo un polluelo inexperto. ¿Qué hay de malo en eso? Soy capaz de hacer cualquier cosa por mí mismo. Se me crashea el Twitch. Pues mira, tiene YouTube, tío. Ahí tiene YouTube. Tiene YouTube también, tío. Te demostraré que puedo ir de exploración sin que me pase nada y luego ya cambiarás de opinión. Vosotros podéis seguir perdiendo el tiempo fingiendo que el canto del arca celeste es real. ¡Toma, el niño! ¡Turale! Vaya hostia, le voy a meter al niño este. ¿Será cabezota? Yo no voy a bailar rulo china la señora esta, ¿eh? Qué barbaridad, parece de Taylor Swift. Qué locura. Turelli está empeñado en que lo deje ir a investigar la causa de la ventisca y no atiende a más razones. Que eso es verdad, tío. Aquí tienen un problema y es que no para de nevar, ¿no? Antes este sitio no nevaba, ¿no? En este sitio no nevaba nada, ¿verdad? Turelli, vale, esto ya lo hemos visto. ¿De qué canto hablaba? Se trata de una vieja canción tradicional del poblado Orni. Hace mucho tiempo, cuando tuvo lugar una catástrofe como la de ahora, un gran navío volante socorrió al poblado. O así al menos lo ha ido transmitiendo la canción de generación en generación. Aunque se suele enseñar a los niños en forma de canción infantil, en realidad pocos se toman la historia en serio. Y esto es un puto fucker este, tío. Qué barbaridad. Pero últimamente nos han llegado testimonios de Orni que dicen haber avistado un navío volante. Y teniendo en cuenta la catástrofe, la ventisca y esa nube, ya no nos parece una historia tan descabellada. Ahora te leo, Garilin, tío. Y yo no ve. No ve. Eso viene de Zahara, seguro. Puede que el canto de Arca Celeste no sea más que una canción infantil, pero algo extraño sucede en el cielo. Las corrientes de aire son tan violentas ahí arriba que ni siquiera los Orni somos capaces de volar con garantías. Antes de ir a investigar deberíamos prepararnos a conciencia, pero... Turelli piensa que nos aferramos a lo que dice esa canción por simple temor. En cualquier caso, lo siento, Link. Habrás venido aquí por algún motivo, ¿no? ¿Cómo? Yo un deba. Todo frío, ¿eh? Me cuesta creer que tal cosa haya sucedido bajo el castillo de Hyrule. Quizá el paradero de la princesa Zelda y todos estos sucesos anormales estén relacionados de alguna forma.
Nos gustaría prestaros toda la ayuda posible para encontrar a la princesa, pero esta extraña ventisca no da señales de amainar. Y además tenemos escasez de alimentos. Todos los adultos de la aldea han salido a procurar víveres o a investigar el temporal. Desde que se convirtió en patriarca, mi esposo no ha podido alejarse mucho del poblado. Aún así, debe de haber algo que pueda hacer para ayudar. Ya lo tengo, podrías hablar con mi amigo Harth. Se dedica a recabar información útil, así que quizá pueda darte alguna pista para encontrar a la princesa del... Princesa, Zelda. ¿Ves aquellas dos hogueras de allí? Allí ya he ido, señor. He estado allí. Harth está en una cabaña cercana. Ve a visitarlo. Vale, pues muchas gracias. Vale, pues siguiente misión, señores. Vamos a seguir esta misión. Muy bien, saltamos desde aquí. A ver, podríamos llegar... La cosa es que allí hay, de hecho, una... Es que este juego está muy guapo, ¿eh? Toda la familia de mi padre, sus hermanos, vamos, nacieron en Zamora. Pero sí vinieron todos a Valladolid, menos uno de mis tíos que se mudó a Córdoba. Ah, sois de Zamora, tío. Pero mis primos ya son cordobeses de nacimiento. Como debe ser, andaluces. La verdad que... Es que no soy mucho yo de... O sea, es que no me acuerdo de haber ido ni a Valladolid. O sea, he ido a los dos, tanto a Valladolid como a Zamora. Vamos, Zamora 100%, porque al ir a Galicia creo que hemos pasado por allí. De hecho, y Asturias varias veces, vaya. Así que he estado por allí 100%. Valladolid, no tengo ni idea. Sé que he ido en algún momento, pero no recuerdo. Ciertamente. No es spoiler, ¿eh? Perdón. Teba es el Orni que te ayuda con la bestia divina en Breath of the Wild. ¡Ah! ¡Hostia, era un máquina! Este es un hijo de puta. No me gustaba nada enfrentarme a esta gente. ¡Cómemelo tú! ¡Sogoy! ¿Qué pasa, Sogoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, tío? ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermanito? Es verdad, tío. Teba es el Orni que te ayuda con la bestia divina en Breath of the Wild, que salió herido y el niño. Es muy pequeño y te da las gracias por salvar a su padre. Cierto, tío. Es verdad. Hostia, ni me acordaba, te lo juro, porque es que había olvidado ya la historia de este Zelda, como me lo pasé hace 2 años, creo. Pues ya ni me acordaba. Vamos a ayudar a este hombre, que siempre está pidiendo ayuda, el hijo puta. Siempre está igual, el puto este. Perfecto, vamos a hacer así. ¿Cómo va todo, Sogoy? ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? Está todo bien, me alegro, tío. Te merece que te vaya bien, hermano. La verdad que sí. Y yo ayer le hicimos raid a una persona hiper buena gente. Me hizo muy feliz hacerle raid a ese chaval, tío. Es que te lo juro, hay gente que es hiper buena persona, tío. Es que se le ve, ¿sabes? Nada más que con la forma de hablar, hay gente a la que se le nota que es hiper buena persona, tío. Y me hace ilusión el... Eso, el conocer a gente así, tío. Te lo juro. Y el hacerle raid a gente así que se lo merezca, ¿sabes? No sé, ¿no? Gente que a lo mejor le hace una raid y dicen, y yo no hay qué, ay, ay, muchas gracias. Y después son... Ni... O sea, te lo dicen por quedar bien con sus viewers, ¿sabes? Y después... Yo qué sé. Me ha pasado varias veces también. No sé si, por ejemplo, a Gaerglin, que también hace directo, le ha pasado también. Que le hace raid a gente algunas veces y parece que te han hecho ellos un favor a ti que tú a ellos, ¿eh? Parece que te están perdonando la vida, ¿eh? Esos magos de hielo, flechazo de fuego y es insta-kill. Me lo apunto, Gaerglin. Si alguna vez tengo que enfrentarme a ello, lo hago de una, tío. Está muy guapo este juego, ¿eh? Estoy a 4 putos grados, me congelan las bolas. Y yo, pues, ¿qué con eso, tío? Bueno, yo qué sé. Mételas en yo qué sé, en una hoguera, las puedes meter ahí, en plan... ¿Sabes? Y a lo mejor salen volando, como aquí en el Zelda, ¿sabes lo que te digo? Bueno, que sí, dame mis 20 rupias, por favor. Dame mis 20 rupias ahora mismo. Que no se va a caer, sí que no se cae. No me caso. Ve, te lo he dicho. Dame mis 20 rupias, venga. Venga, cabeza almendra. Y yo, tiene una cabeza de almendra este hombre, que esto es brutal, ¿eh? Ya. Me imagino, Gaerglin. Me imagino. Perfecto. Muy bien. Dame mi rupia. 20 rupias. Y... Ah, por cierto, me encontré con una señora que... Si le decía dónde estaban los pozos, me daba... 10 rupias, ¿puede ser? 10 rupias creo que me daba la señora esa. Lo cual está muy, muy bien. Respondería. Pero que no, que yo me emociono no porque tenga gente más o menos. Perdón, Rodri, he quedado con Orsulo, que tú también estás enterado de esa polémica, ¿no? Hostia, qué locura, tío. Si quieres, ahora hablamos de eso, tío. Ahora hablamos de eso, tío. Yo lo he leído esta mañana y me he quedado flipando, tío. ¿Qué pasa? ¿Sabes hacer todo bien?
Hay veces que las raids las haces y se te quita las ganas de hacer, te lo juro, ¿eh? Yo estuve mucho tiempo sin hacer raid porque, por eso mismo, porque estas bolas de arroz con carne glacial le parecen literalmente un culo, qué cojones, tío. Pero ayer la verdad que muy bien. Yo, ¿te estás viendo Breaking Bad? Breaking Bad está increíble, ¿eh? Sasser, está brutal, tío. Está increíble, la verdad, es mi serie favorita, tío. Me la estaba empezando a ver otra vez con Lu, pero al final lo dejamos por mi culpa. Porque a mí me cansan mucho las series, tío. Pero es mi serie favorita. La verdad, últimamente cada vez me gusta menos ver una serie, tío. Prefiero ver películas. Que es una y ya está. Pero las series no las aguanto mucho, no sé por qué. Que eso es lo que te estaba diciendo, repostería. Que yo es que soy así. Yo me emociono por el juego, ¿sabes? Porque me gusta hacer esto. No porque tenga más o menos viewers, ¿sabes? A mí los viewers al fin y al cabo son importantes, pero los que nos lo tenemos que pasar bien somos los que estamos aquí, ya está. A ver, tú, yo, Gaerling, Sasser, pues eso. Somos nosotros. Los que nos lo tenemos que pasar bien y disfrutar del momento, ¿sabes? Todo así. Que por cierto, me he puesto esto porque es que quita muchísimo más daño. Y la túnica Illyana, yo creía que la ropa Illyana me iba a hacer algo, ¿sabes? Que me iba, yo qué sé, a ayudar, aunque fuera un poquito, ¿sabes? Que me iba a dar bonificaciones, pero no me da absolutamente nada y me la he quitado. O sea, me la he comprado para absolutamente nada porque la verdad es que me gusta, pero me parece una mierda. ¿Yo qué pasa? ¿Te caneo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dice? Pero sí, o sea, ayer le hicimos una raid a una persona que era bastante buena gente y me hizo bastante feliz, la verdad. O sea, así sí da gusto hacer raids, tío. Tú también, Sogoy, tú también. Todos los que estoy aquí. Cómemelo tú. Cómemelo tú, por favor. No, en serio. En serio, por favor. Tú también, Sogoy, de verdad, ¿eh? Te lo agradezco mucho. No sé si dejas tú la view siempre, pero te lo agradezco si lo haces. Y os lo agradezco a todos, ¿eh? Todos los que hacéis últimamente por mí. Que entiendo que ahora mismo es una hora mala para estar en directo, porque normalmente hacemos a las 9 y al final el mayor número de gente que me ve es últimamente de países de Sudamérica y ahora mismo es muy temprano, pero es que es el único momento que tenía. Entonces prefiero hacer esto para los que podáis estar y los que no puedan estar, pues ya hacemos otro mañana, no pasa nada. Pero así por lo menos pues hago directo para vosotros porque no quiero tampoco quedarme sin un día, ¿sabes? Pasa, coño. Ah, que es el juego, es el mismo juego. Spoiler, no lo hace, deberé matarlo. El pibe del Lego, qué máquina. Sí, era un máquina, tío. La verdad que sí, ¿eh? Era un puto máquina. Sinceramente, sí, ¿eh? Hermano, calla que viene Orslock. Vale, la cabaña para que nadie se pierda. Muy bien. Ya veis, la verdad que lo que más se distingue es la atalaya, tío. Tan grande y bella, tan. Vale, perfecto. Esto lo hicimos ya, así que de puta madre, tío. Lo que estaba diciendo, tío. Hoy me he visto lo que ha pasado con Orslock y la verdad que me parece flipante, tío. O sea, no por culpa de Orslock, que no sé si él tenía culpa siquiera. Ah, que no me los vas a dar. Tú eres una sinvergüenza asquerosa. Ah, me lo llevo, sí que me lo llevo. No me he enterado de lo que me has dicho, pero me lo voy a llevar, ¿vale? Te acabo de robar en toda la cara, ¿te parece bien? Venga, chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Hostia, cómo me mira, hermano. Topica, ¿vale? Hasta luego. Chao, 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 chao. Ay, Dios mío. Te lo juro. A ver, es que no sé si Orzolok sabía de. Y yo parece que es mi alarma, tío. De vez en cuando suena como mi alarma. Te lo juro, ¿eh? Coño. Pero si Orzolok sabía también de la existencia del novio de la chavala, también tiene culpa. Lo que hay. Y yo, es mi alarma, coño. Demasiado mi alarma. Efectivamente, sí que lo es. ¿Y yo me has pillado? Sí, te he pillado, efectivamente. Koloch, te vienes para la saca. Que debería, de hecho, canjearlas. Las semillitas. Pues eso. Que si Orzhov lo sabía, es culpa también suya. Yo tampoco creo que supiese nada por las cosas que decía ella. Pero lo que ha pasado, básicamente, es que, para los que no lo sepáis, es que. O sea, una chavala, o sea, estando con el novio, lo ha dejado. Bueno, es que ni siquiera lo dejó para follarse a Orslock. A Orslock. Es que literalmente seguían saliendo
O sea, ella incluso le dijo que eran novios al otro y se fue a la casa de Orslok y pues pasó lo que pasó, ¿sabes? Y eso se ha hecho muy viral porque el chaval ha dicho y nos hemos quedado todos en plan, hermano, pero ¿qué cojones acaba de suceder? Es que no tiene sentido. Yo estaba viendo la historia que estaba diciendo el chaval y estaba diciendo, madre mía de mi vida. ¡Hostia leche! Mierda, es aceite, coño. Me había motivado ya. Y estaba flipándolo, tío. Yo estaba flipando, te lo juro. O sea, estaba diciendo, ¿en serio? ¿En serio te ha pasado esto, tío? O sea, el chaval, la verdad, que es un poco tonto también. O sea, Orslok no es la mejor persona a la que te puedes fiar, ¿sabes? O sea, ya tiene unos antecedentes, ¿sabes lo que te digo? Al final siempre se cometen errores y la verdad que el chaval no tiene puta culpa porque él tiene que confiar también en su chavala, ¿no? Entiendo. Pero al final pasan cosas. Las cosas pasan y es una mierda, pero la verdad es que el chaval pues no creo que hiciera mal confiando en la otra, ¿sabes? Él tenía que confiar. La que no ha actuado en consecuencia ha sido ella. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Cosas de la vida. Cosas que pasan, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la verdad es que la chavala era como... Tenía 18 años, creo. Y el Orslok tiene ya una edad, ¿eh? Que a lo mejor tiene 30 años. Vaya culo tiene este, ¿no? Qué barbaridad, mira este. De vago en ese ano, tú. Qué barbaridad, míralo, ¿eh? Tío, es brutal, ¿eh? Y vaya pelo encima. Pero aquí, porque están todos increíbles, tío? ¿Esto qué pasa? Linda, Zanozarbo. Me dijo Ereun que había desaparecido y estaba preocupado por ti. ¿Qué ha pasado? Y yo, pues nada, me he caído por el acantilado, está... Hay que buscar la princesa de Cerda. Lo siento, pero no me ha llegado ninguna información que pueda ser útil para Gozo Paradero. Ahora mismo estamos insuficientemente ocupados con nuestros problemas más inmediatos. Todo el mundo en el poblado anda fuera de caja. Ya sea aprovisionándose de víveres o investigando la ventisca. Para empeorar las cosas más y cabe, últimamente no paran de ver de monstruos en el cielo. Pero estamos demasiado atareados para ocuparnos de ello como es debido. Te parece como otaku, ¿no? En plan, como que no se lava mucho. Oye, eso, oye, pero bueno. ¿Dónde va? ¿Cómo se nota que es de México, tío? ¡Qué barbaridad, ¿no? Madre mía de mi vida. Pero estamos demasiado atareados para ocuparnos de ellos como es debido. Siento mucho lo de no poder ayudarte. Pero espera, quizá Tureli. Eso no, Sogoy, eso no. Eso no. Ah, claro, no te habrá enterado, Lin. Ese pequeñajo, Tureli, ahora posee una habilidad de vuelo que podrían dejar en evidencia a más de un adulto. Incluso en este mal tiempo se dedica a volar de un lugar para otro y a reunir información de todo tipo. Su técnica para generar viento es algo excepcional, ninguno de nosotros puede imitarla. Incluso Teba, que es bastante estricto con él, da cuenta de su destreza. Diría que últimamente se ha vuelto algo engreído, pero por hablar con él no pierdes nada. Oh, Coco. No más sinceridad de mi parte en este stream. Cabrón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. O sea, sí que es verdad que es una persona que ha hecho cosas mal, tío. La verdad. Pero, eso. Eso, Tilín. Wow, Tilín. Vaya, Tilín. A la mierda, Tilín. Opino lo mismo, ¿eh? Opino lo mismo. La verdad que es una putada, tío, lo que hizo Tilín. Así que se vaya a la mierda, sinceramente. Se vaya a la mierda el Tilín porque es que es un pesado, tío, el Tilín. ¿Sabes? Y además un perro, ¿no? En plan, Tilín, wow, Tilín, vaya, Tilín, la mierda, claro. Es que es un pesado, tío. Las cosas como son. La última vez que lo vi iba con Gizú y Celi en busca de víveres. Pudieron rumbo al noroeste a la cueva del macizo de Zudebra. Para llegar allí debe subir por la pendiente que hay tras el risco situado al salir de esta cabaña. Y yo no veía, ¿no? Qué perturbador. La cueva está añalada con una hoguera a la entrada. Si usa como referencia, seguro que llega hasta Tureli. Creo que esa cueva ya me la he hecho, tío. Que es la putada, tío. Que quizás no debería haber avanzado tanto la historia porque creo que esta cueva ya me la hice, tío. Que es lo peor. Bueno, señor, no retraso más mi directo que me toca currar de noche y no puedo currar sin mi dosis de videojuego antes de entrar. Ten buen directo y a ver si te veo avanzando mañana. Muchísimas gracias, tío Gaergling. Espero mañana o cuando pueda, de verdad, pasarme por tu directo, tío. Me has caído hiper bien. Y en algún momento, tío, te haré una visitilla, tío. De hecho, te voy a seguir, ¿vale? Te voy a seguir ya. Y después quizá, pues, te pueda hacer una raid, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Gaergling. Perfecto. Aquí. Muy bien. Algo así. Perfecto. Y te voy a seguir, ¿vale? Ahí está. Ya te he seguido, ¿vale? Perfecto. Ea. Pues ya está.
Te he seguido y después te intentaré hacer una raid. Si me acuerdo, tío. Si no me acuerdo, perdona, Venga, tío. Nada, eso. Muchísimas gracias por estar por aquí y esperemos que te vea en otro momento, tío. Grande, tío. Muchísimas gracias, hermanito. Aquí estamos para disfrutar. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, así se disfruta también, tío. Yo disfruto también viendo que otra gente está feliz, la verdad. Me hace bastante feliz. Vale, ¿por dónde es? Por aquí, ¿verdad? Tengo que seguir esto. ¿O no? ¿O dónde es? Esa es la pregunta, ¿no? ¿O es que es ahí abajo? No, no es ahí abajo, ¿no? No, debería ser. ¿Dónde es? Aquí. O sea, entiendo que tengo que seguir lo amarillo, ¿no? Pero claro. ¿Dónde es, hermano? No me he enterado de lo que me han dicho. No me he enterado de lo que me han dicho. A ver, espérate, lo voy a mirar otra vez. Porque soy medio bobo. Al parecer ha puesto rumbo a la cueva del macizo sur de Hebra con Gizuticeli. La localizarás por la hoguera que tiene a la entrada. Vale. O sea que no es aquí. O sea, esto me manda aquí, pero realmente no es aquí. Vale. Y entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Claro, tendremos que seguir para adelante. Y mira, aquí tenemos una cueva, aquí otra, pero dice macizo sur de Hebra y tiene que ser esta, ¿no? Entiendo. Vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir para adelante porque yo creo que es para acá. Así que nada, vamos para adelante. Tienes la estamina al máximo. Hombre, la estamina al máximo no, casi. Pero no entera. Yo disfruto de tu culo. Está bastante bien, ¿eh? Es que he farmeado un montón, tío. Lo veo como está la Switch aquí, ¿eh? Ah, sí, está ahí, coño. Está ahí, míralo, coño. Vale. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? ¿Todo bien? Y pensá qué cosas como esta caen por todas partes, ¿qué estará pasando en el cielo? Ay, no es habitual a ver a Iliano por aquí. Me sorprende que hayas plantado, perdón, cara a la ventisca para venir. Los ovnis podemos soportar este frío teniendo tremendo sin problema, pero para ti debe ser duro sin pluma. Hombre, un poco. Si sigues ascendiendo por ahí, te toparás con la cueva del macizo sur de Hebra. Es donde mis amigos han ido en busca de provisiones, cestas luminosas y peces que abundan en el interior. Han señalizado la entrada a la cueva con una hoguera. Puedes calentarte en ella para mantener frío a raya. Tranquilidad, que tengo los pantalones estos, no te rayes, chiquilla. Te rayas, anda, te rayas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la estamina al máximo? Estoy casi al máximo, hermano. No veo cómo va la Switch por aquí, ¿no? Va sufriendo por aquí. Buenas. Hostias. Buenísimas tardes. Puta madre. Hijo de puta. Me cago en todos tus muertos. Me cago en toda tu puta madre. Perfecto. Me cago en tu puta madre. Perfecto. Muy bien. Me llevo esto. Ojo de que ese de hielo. Vale, no había matado todavía ninguno. Ahora me engañas con Sasser tan chiquito y tan puto. Ay, Dios mío. De verdad. Vale, ¿qué tú qué quieres? ¿Me va a atacar o qué? Es que si me da, me revienta, ¿verdad? Efectivamente. Tengo demasiado frío. Este es un hijo de puta de tres pares de cojones. Le he dado un tremendo porrazo. Y le he matado. Perfecto. Se lo merecía, la verdad. Se lo merecía. Muy bien. Vale, ¿este qué cojones quiere ahora? Este. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Guapísimo, ¿eh? Hostia, madre mía, vaya gallo que acabo de tener. Ha sido brutal, ¿eh? Guapísimo, ¿eh? Este enemigo, la verdad, me ha gustado. Me ha hecho ilusión matarlo. ¿Qué quiere este? ¿Quiere este pringado? Déjame en paz, coño. Ahora me engañas con Sasse, dice el hijo puti. Hijo puti. Es verdad que la tengo casi al máximo, ¿eh? Y tengo los corazones al 5, tío. Por cierto, ¿las voluntades de los sabios es o sirven para lo mismo que los orbes luminosos? Puede ser que sí, ¿no? Entiendo que sí. Mira, aquí ya he venido, tío. Es la putada, que ya he venido. Es una mierda, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay bastantes provisiones. Muy bien. ¿Cómo has llegado aquí, hermano? Si tú estabas ahí atrás. Cojones. La puta cara. Vale, entiendo que tengo que seguir para pa adelante, ¿no? Entiendo que sí. A ver, es que esto ya, en verdad, es que como ya he venido. O sea, vine antes, de hecho, creo. No valen para lo mismo. Pues había una señora que me lo pedía, tío. No me acuerdo cuál, pero me lo pedía, me acuerdo, tío. Ahí ya abajo ya he pillado al fantasma ese. Ya le he pillado. Entonces, seguimos para arriba porque ya sé que ahí no hay nada.
Que por cierto, debería intercambiar los fantasmas. Incluso también sería bastante bueno comer. La verdad, sería bastante bueno. ¿Qué me puedo comer, tío? Es que todo... todo me hace... algo distinto. Mira, esto me lo podría comer. Aunque me dé bastante más vida de la que necesito. Pero por lo menos algo me puedo comer. Es que si no, no me lo voy a comer. Porque ¿cuándo vas a tener tantísima vida? Pues a saber. A saber, la verdad que a saber. Vale, vamos a hacer aquí un poquito de pedernal. Vamos a poner pedernal aquí. Y vamos a subir como gaveta, ¿no? Un poquito. Aquí, hacemos así. Y también vamos a echar una... bueno, una piña eliana todavía, ¿no? Pero lo vamos a tener ahí preparadito. Vamos a hacer así. Perfecto, ponemos el pedernal. Y ahora ponemos un poquito de fuego en nuestra vida. Perfecto. Y ahora hacemos tal que así. Cogemos la piña y lo echamos aquí. Mierda, la he soltado. Muy bien. Coger. Y echamos aquí en el fueguito. ¿Cómo estáis, señores? Espero que estéis bien. Estoy pasando de puta madre. Y... no me acuerdo si era aquí. Efectivamente, era allí donde estaba el fantasma. Tenías que quitar unas pocas de espinas. Y ahí te encontrabas un fantasma. Que yo creo que es lo único que hay, ¿no? Diferente. O ahí arriba hay algo. Vamos a mirar si hay algo ahí arriba, ¿vale? Entiendo que no. Pero vamos a mirar. No, no hay nada. Efectivamente. No hay absolutamente nada. ¿Verdad? Nope. Jugando al Inazuma 2. Es verdad que estabas todo viciado, es verdad. Verdad. ¿Cómo se nota, señores? Que es bastante temprano, ¿eh? Manguito, no sé si sigue ahí comiendo. Por cierto, Manguito, si sigues aquí, te iba a contestar lo de antes. Pero bueno, ya cuando estés. Porque me acuerdo que me has preguntado que a qué hora solemos comer. A ver, aquí en España solemos comer a las 2, más o menos. A las 2, más o menos, suele comer todo el mundo. Aunque como la gente cada vez, pues, sale más tarde. Sobre todo cuando eres niño, pues sale más temprano, pero... cuando te vas haciendo mayor, pues sales a las 2:30 de clase. Entonces, normalmente, pues se va comiendo cada vez más tarde, a las 3, 4, tal. Entonces, eso. Yo me acuerdo que yo había muchos días que comía a las 3. Hoy he comido, por ejemplo, a las 3, si no me equivoco, porque estaba esperando también a mi madre. Y me acuerdo que mis primos comían a las 4, que a las 4 ya me parece demencial, tío. La verdad, o sea, me parece una hora que eso es para merendar, tío. ¿Ahora qué voy a hacer? Se ha ido volando y ha dejado tirados los víveres que habíamos reunido para el poblado. Vaya canadura. ¡Uy! Pero bueno, ¿qué hace un iliano por aquí en plena ventisca? Y yo puedo creer que he venido aquí. Así que venía a buscar a Turel y por desgracia llegó tarde. Estábamos haciendo acopio de víveres en la zona cuando vimos unos monstruos volando fuera junto a la cueva. Eran los mismos monstruos aéreos que se había avistado varias veces por el poblado últimamente. Quise regresar de inmediato para dar el paso, pero Turel no quiso escucharme. Solo dijo que iba a seguirlos para descubrir dónde estaba su guarida y se fue volando tras ellos sin esperarme. Vimos el grupo de monstruos por el gran cedro solitario del monte Sabrel, que se divisa hacia el norte a salir de la cueva. Seguramente Tureli haya ido hacia allí. No veo cómo están los turrones, Tureli, tío. Es un testarudo, no tenía por qué arriesgarse así él solo. Pues eso, señores. Espero que estéis bien. Yo ya sabía que hoy pues, iba a haber un poquito de menos gente, lo que hay. Pero, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Al final, prefiero hacer esto y tener menos gente. ¿Qué hace, gilipollas? Prefiero, la verdad. Lo prefiero bastante. Lo prefiero bastante. A esta gente ya la maté, por eso no hay nadie. Y supongo que aquí lo que habrá será algo que no quise yo pillar, ¿verdad? Efectivamente, un arco de golondrina que no quise pillar en su momento porque me parecía una puta mierda. O sea, son 8. ¿Y para qué quiero yo eso? Que no tiene sentido. De hecho, hice esto incluso también. Vale, ¿dónde están los monstruos, tío? ¿Dónde están los putos monstruos? Entiendo que más para arriba, ¿o cómo? Más para arriba estarán. Puede ser, ¿no? Puede ser que esté más para arriba, tío. A ver. A ver, esto me... ciertamente esto me manda para aquí abajo, ¿no? Pero no creo que sea ahí abajo. ¿Dónde será, tío? Porque entiendo que tengo que buscar... A ver, un momento. ¿Qué me dice esto? No ha logrado dar control en la cueva. Gizu te ha dicho que se marchó en dirección al gran cedro solitario del monte Sabrel, que se avista al norte. Al parecer estaba decidido a enfrentarse a los monstruos. Vale, monte Sabrel, o sea que es aquí, ¿no?
Es aquí. Y... ah, es allí. Vale, perfecto. Vale, pues es ahí arriba. Muy bien, pues seguimos para adelante. ¿Cómo te ha ido hoy, Sacer? ¿Todo bien? Allí tuvimos una charlita bastante... bastante guapa, ¿eh? Charlita bastante chula. Es lo que te dije, tío. O sea, va a haber... me cago en tu puta madre. Va a haber momentos que va a haber más gente, otros que menos. Al final es normal, o sea, no... y como yo tampoco pongo porno de Minecraft, pues entonces pues, la gente pues, no me van a ver en 1000 personas, ¿sabes? Es lo que tiene, ¿sabes? Lo que tiene. Es lo que hay. Me cago en tu puta madre si te he visto ya cuando estabas al lado, hijo de la gran puta. Me cago en toda su puta madre, te lo juro que es que me cago en sus muertos. Y me da pedernal, el hijo de puta. Pedernal. Mira, yo me cago en su puta madre, ¿eh? Así te lo digo, así de claro, ¿eh? Así de claro. Pues eso. Es que yo creo que hay algunos países que son las 9 de la mañana. Es que es una locura. Mira este. On the Bat, hermano. Es Link, ¿no? En el anterior juego. ¿No se parece mucho a la escena de Link del principio, tío? Se parece un montón, ¿no? A Link mirando por el precipicio a ver qué cojones está pasando porque se ha despertado. Guapísimo, tío. Además son igual de altos, así que... tendré que ir allí, ¿verdad? ¿Que hay un fuego? Entiendo que sí, porque esto va de fuegos. Así que... o sea, quizá tenga que matar a este bicho y después me mandará a otro lado, como hace siempre este juego. O a lo mejor tengo que ir incluso para arriba, ¿no? Y seguir haciendo... claro, es que probablemente tenga que hacer esto, claro. Guardito monstruo. ¡Ay, pero Link, haz aquí! ¿Pasado, Kisho? Esto pues, mira, este monstruo me ha arrebatado mi preciado arco. Que tiene el arco ahí. Sí, ese de ahí. Ah, pero es un arco golondrina, ¿no? Se te podría haber dado el otro, tío. Tengo que recuperar el arco como sea. Ayúdame, Link. Genial, gracias. Incluso puede hacer que una fuerte ráfaga de viento sople en la dirección que miro. Si la aprovechas con la parabela, deberías poder volar hasta donde se encuentra el monstruo. Tú dame una señal y haré que el viento sople de inmediato. Es verdad, me acuerdo que en el anterior juego había como una especie de poderes que te iban dando a medida que ibas pasándote a los bosses tochos estos, ¿no? El elefante, el que nadaba también. No, él era el mismo, ¿no? El que nadaba era el elefante, no nadaba, simplemente que era demasiado grande. El del desierto, había cuatro bestias divinas y cada uno te daba un poder distinto, ¿no? Esto supongo que será más o menos igual, ¿no? El poder de Turelli para controlar, seguramente nos darán esto. Entiendo, ¿no? Tiene toda la pinta. Cuando Turelli activa su poder, genera una corriente de aire que te propulsa hacia adelante. Puedes usarla para desplazarte más rápido con la parabela. Pues muy bien, la verdad. Muy bien. ¡Vamos, chaval! ¿Qué haces, coño? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué haces, niño? De para arriba, anda. Vale, dame viento aquí, para allá. Dame viento para allá. ¡Venga, niño! Venga, venga, niño. ¿Esto es tonto? Espérate que le doy, ¿eh? Me cago en todo su puta madre. Me cago en todos sus muertos, te lo juro, ¿eh? Me cago en todos sus muertos. O sea, ¿cuántas flechas me he dejado atrás, tío? Me cago en toda su puta madre. Me cago en todos sus muertos, te lo juro, ¿eh? Ah. Hostia, tío. ¡Ole! ¿Cómo la cogí al vuelo? ¡Ole, ole! ¡Yo lo hemos logrado! Me ha sacado de un buen lío, Link. Gracias a ti he recuperado mi arco. ¿Qué hora es, tío? Es que me quedan nada y menos. Me quedan 40 minutos, tío, de directo. Que es una mierda, tío. ¡Hostias! ¿Qué vienen los putos pringados estos? La puta ropita que llevan, tío. Con el taparrabo este, ¿eh? No volveré a despistarme. Link, esta vez lucharemos juntos. Vale. Perfecto. No tengo armas. Un momento. A ver, podría usar el garrote con ignocéfalo o podría usar la hoja de Bokoblin, que esta gente la verdad que no parece bastante tocha, así que vamos a utilizar esto. ¿Por atrás no le hacía yo más daño a esta gente, tío? Puede ser, ¿no? Puede ser que por detrás le haga más daño. ¡Fium! Perfecto, y este es un puto pringado, que ahora lo hacemos así.
Perfecto. Nah, somos unos máquinas. Ya está. Venga, uno menos. Una peleita menos. Vale, ¿qué más? ¿Qué más necesitas? Lo hemos logrado. Fíjate en este sitio, Link. Es posible que fuese la guarida del monstruo. Por la cara, a mitad de esto. Grande, Hosnaidel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Hosnaidel? Es tempranito para ti, ¿no? ¿Eso ha sido el sonido del viento? Todo bien, Hosnaidel. Todo bien. Todo perfecto. ¿Te va todo bien? ¿Cómo estás? Pues aquí, tío, que me voy en 40 minutos. Hoy hay streaming más cortito y por eso estamos haciendo el modo historia. Que es a lo que hemos venido. Estamos haciendo aquí el modo historia de la civilización esta del pueblo Orni. Así que nada. Sí, efectivamente, estoy haciendo esa misión. ¿Eso ha sido el sonido del viento? No, tiene que haber sido otra cosa. ¡Yo, Turele! ¡Lin! ¿Eh? ¿Que viene el padre? Ah, viene el padre, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? A la Madrid, ¿no? Este es del Madrid, cuidado. Hostia, mira los pelos que lleva este. Qué barbaridad. Este es emo mínimo, ¿eh? Habéis hecho un magnífico trabajo en equipo, felicito. ¿Cómo? ¿Nos has visto luchar, Garth? ¡Qué vergüenza! Yo me fui volando por mi cuenta sin hacerle caso a Gizot cuando trató de detenerme. Terminé perdiendo mi preciado arco y pensé que ya era lo suficientemente adulto para recuperarlo yo solo. Pero no lo habría logrado si no hubiese tenido ayuda. No sé yo si te dará con 40 minutos, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Tranquilidad, lo hacemos el siguiente día, guardo y ya está, no pasa nada. Si lo bueno de esta celda es que lo puedes dejar cuando te dé la gana, ¿no? Plan, no pasa nada. Es lo que hay, señores, que hoy pues, al final hemos tenido también problemas al principio del directo y nada. Ahora entiende por qué te han estado tratando como un pollo un experto, ¿verdad? Sí. Es muy importante saber colaborar con los demás. Creo que ahora entiendo lo que papá me ha estado diciendo todo este tiempo. Pero dime, ¿cómo acabaste en esta situación exactamente? No creo que te dejara arrebatar algo así por la buena, Tureli. ¡Ay, carajo, la princesa! Sí, vi que un monstruo atacaba a la princesa cerda. Iba con desacilio cuando de pronto se elevó por encima de la enorme nube. Al ver eso me distraje, bajé a guardia y el monstruo aprovechó para arrebatarme el arco. ¿Eh? ¿La princesa cerda ascendió sobre la nube? ¿Cómo es eso posible? Me cuesta creer que sea cierto, pero tampoco vamos a descubrir la verdad si nos quedamos aquí charlando. Tureli, precisamente Link ha venido en busca de pistas sobre el paradero de la princesa cerda. ¿Podría ir con ella a investigar la nube sobre la que dice que se elevó? ¡Ay, pero si hasta ahora lo tenía terminantemente prohibido! He recibido un aviso importante antes de venir a tu encuentro. Al final parece muy probable que el origen de la ventisca se halle en el interior de la nube. ¡Toma ya! Al final nos han hecho caso, tío. Nos han echado cuenta. Me gustaría investigar su interior cuanto antes, pero debido al vendaval es imposible acercarse desde los lados. ¿Tiene que ser desde abajo o qué? Ah, sería subir hasta su punto más alto. Vale. O sea, creo que tengo un... No hay nadie entre los Orni capaz de volar en plena ventisca hasta ahí arriba. Bueno, hay una excepción, claro. Me refiero a ti, Tureli. Cuentas con tu fuerza y tu habilidad para crear una corriente de aire a voluntad. ¿Sabes lo que suele decir tu padre? Que cuando comprenda lo importante que es cooperar con tu compañero, te convertirá en un gran guerrero Orni. ¿En serio, papá, ha dicho eso? Sí, no te preocupes. Yo me voy a poner a Naruto. Me ocuparé de informarlo de lo que ha ocurrido aquí. Con el rey demonio. El Ganon, ¿no? ¿Entiendo? Entiendo que Ganon, ¿no? Estuve con Link a investigar el origen de la ventisca y el paradero de la princesa Zelda. Dalo por eso, Link y yo colaboraremos también, que os dejaremos pasmado. Link, vayamos primero al lugar donde vi a la princesa Zelda, la isla flotante que hay cerca de la cumbre de Hera, de Hebra. Contamos con vosotros. Vámonos. O sea, ¿puedo teletransportarme? Y viene el puto niño este, porque realmente... Ya tengo un santuario arriba. ¿Sabes lo que te digo? Tengo un santuario arriba. Lo que no sé es si ahora podré yo teletransportarme arriba. Y el niño vendrá. ¿Sabes lo que te digo? Eso es lo que no sé. A ver, porque este niño lo tiene todo fácil, ¿sabes? Hostia, hay un tesoro aquí por la cara. A ver, es que para encontrarme estas cosas prefiero no encontrarme nada, ¿sabes? Si me voy a encontrar tesoros de estos pochos, la verdad es que me la pela a niveles insospechados, ¿eh? Sí, se hace TP, pues vámonos para arriba, ¿no? Mira, me puedo hacer TP aquí. Pero cabrón, ¿qué? ¿Es lo suyo hacer esto o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar una rafaguita? No, no quieres darme una rafaguita, de puta madre. Dime, Sasser. ¿Te lo has pasado ya? ¿Que me lo he pasado ya? ¿Ah, sí? O sea, no debería haber llegado aquí, pero yo no he llegado aquí... O sea, es que, hermano, te ponen unas misiones
¿sabes? Que es que yo he venido aquí, yo he venido a esta zona por esto. Es que claro, ¿sabes? Y yo sin prisa para cerrar el directo, que me queda un rato todavía. Hijo puta, ¿eh? Ay, Dios mío. Vale, vale, perfecto. Pues mira, tenemos un ratito más. Tenemos un ratito. A ver, yo tengo también que desconectar el PC, Manuel. También te digo. Tengo que desconectar el PC y llevármelo. ¿Sabes? Ay, Dios mío. ¿Te hace falta ayuda, por cierto? A ver, lo que tengo que hacer es traer el coche y llevar el PC. O sea, tampoco pasa nada. Mira, del tondo, nos vemos allí, ¿vale? Perfecto. Pues ya está, pues ya me lo he pasado. O sea, que de puta madre. No sé si... Yo creo que no voy a necesitar ayuda. O sea, lo que tengo que ir es por el PC. O sea, por el PC no, por el coche. Volver, ponerlo en mi puerta y meter el PC y ya está. Porque, señores, me voy a llevar el PC para que el José Carlos me haga unos arreglitos. La verdad que es un coñazo. Sinceramente, es un puto coñazo, pero bueno, lo que hay. Vale, ya estamos arriba, ¿no? ¿Entiendo o qué? ¿Estamos arriba? ¿Esto qué es? ¿Un puto barco aquí por la cara? Por la puta cara. ¿Qué es? O sea, esto quizá no lo debería haber hecho, claro. Bueno, tú... Nos estamos yendo para abajo. Tú llámame cuando vayas a por el coche, por si estoy ready, voy y te ayudo igual. Total, tengo que ir a tu casa igualmente. Pues sí, la verdad que sí. Lo que tenemos es que desconectar los cables y poquito más. Espero que eso, que esté todo bien. Bueno, tú pásatelo muy bien, tío. Mira, ahí está. Ahí está el Turelli. Vamos a por Turelli. Así. Bajamos. Ah, vale. Que es que, claro, teníamos que haber ido desde otro lado, claro. Y ahora él dirá, hostia, ¿y ese barco? Mira. Claro, el barco antes no estaba. Yo no me acuerdo de este barco. Eso lo han puesto ahora, claro. ¿Qué pasa, Hasnaidel? Bienvenido otra vez aquí en Twitch, tío. Ya sabéis que si me podéis dejar la view en los dos sitios, os lo agradezco. En el alma, la verdad. Porque así hacéis que venga más gente y todos nos lo pasemos mejor. Ya sabéis, señores. Si no podéis, pues no pasa nada. ¿Es un barco? Hermano, se ha quedado todo boquiabierto. ¿Qué cojones? ¿Eh? Tengo ganas de enfrentarme. Mañana seguramente haremos dragones. ¿Lo veis factible eso? Ven, dice. Búscame. ¿De quién sería esa voz que he venido de arriba? ¿Qué cojones? ¿Sería la anterior bestia divina? Porque tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta de ser el mismo actor de doblaje de la anterior bestia divina, tío. ¡Hala, mira lo que hay en la nube! ¡Es enorme! ¡Parece ser otro barco! Sí, ahí arriba hay montones de barcos surcando los cielos. Me hacen pensar en cierta cosa. Pequeños navíos surcaron los aires, creando una vía a las alturas celestiales. El dios logró retornar a su hogar y a cambio una gran arca les quiso dar. La nave trajo consigo vientos propicios que devolvieron la paz en un suspiro. Te leí yo, Josnaidel, te leí yo. ¿Y cómo va esa peleita? ¿Bien? ¿Va bien? Es como el canto del arca celeste. Eso mismo, la canción infantil describe justo lo que vemos. Oye, Link, tú también has oído esa voz tan misteriosa, ¿no? Decía que fuésemos a su encuentro. Creo que quiere que subamos ahí arriba. Bueno, aquí no parece haber ninguna pista que nos indique dónde puede estar la princesa Zelda. A lo mejor se ha ido al barco. Vamos, debemos llegar ahí arriba cuanto antes, Link. Vámonos, señores. Vámonos. Muy guapo, muy guapo este juego. Está muy chulo. Lo malo es eso, tío, que si me paso cosas secundarias. ¿Qué haces, niño? Si me paso cosas secundarias, quizá lo que estoy haciendo es apresurarme en las misiones. Que es una mierda, al final. Pero es lo que hay, ¿no? Es que no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Entonces tendremos que ir para allá, ¿no? ¿Entiendo? ¿O qué? Claro, o sea, los barcos van desde allí. O sea, tendré que pillar ese barco. No lo sé, o sea, entiendo que tengo que ir para allá. Vámonos. Vale. Este niño me tiene que dar a mí el sobresalto. No me sobresalto, anda. Para allá. Perfecto. Hostia, este niño está... Bueno, venga, vamos a no hacer chetitos. Vamos a no hacer cheto y vamos a hacerlo como el juego quiere, tío, si te equivocas. Vamos a ver. Me cago en la puta madre, tío, te lo juro. Me cago en la puta madre, tío.
Solo me queda un poder, tío. ¿Qué coño es ese poder que me falta? Me falta uno solo, tío. Y no veía como nada, el puto. Vale, ya estamos aquí arriba. Perfecto. Y ahora tenemos que llegar allí. Claro, aquí yo no podía llegar, claramente. O sea, yo me estaba preguntando en plan, ¿cómo cojones se llega ahí? Es imposible. Me acuerdo que llegué aquí y dije, hermano, ¿cómo se hace esto? Me paré ahí abajo y dije, hermano, esto es imposible. O sea, no se puede. O sea, literalmente no se puede. Mira. Allá. Perfecto. Mira, ahí nos encontramos con enemigos. Muy bien. Es lo malo, tío, del Zelda, tío. Que me pongo a hacer cosas secundarias y a lo mejor hago algo que no debería, tío. Mira, a este me acuerdo que lo maté, de hecho. A este me acuerdo perfectamente cómo lo maté, tío. Me acerqué por detrás y como estaba yendo más rápido de lo normal, se dio cuenta de que yo estaba detrás y me empezó a atacar el hijo de puta. Así que vamos a hacerle un ataque furtivo si podemos. Entiendo que ahora estamos yendo muchísimo más despacio y yo creo que podremos. Efectivamente, lo matamos de una. Muy bien. Perfecto. Dame cosas, por favor, que seguramente lo necesito en algún momento y tú no lo vas a necesitar ya. Muy bien. Vale, y me acuerdo que fui ahí abajo, de hecho, también. Y no me sirvió para la absoluta nada, de hecho. No me sirvió para nada, tío. Vale. Perfecto. Tú, niño, dame poderes, anda. Un momentito. Dámelo aquí arriba, porfa, anda. Porfa, anda, porfa. Vale, aquí arriba. Niño, me cago en toda tu puta madre. ¿Llego? ¿Esto es coña? ¿Coña rumana o qué? ¿Y cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego, tío? Hostia, no lo entiendo, tío. ¿Cómo cojones llego? No se puede, ¿no? Dame otra vez, niño. ¿Cómo cojones llego ahí, tío? Vale, mira, ahí tenemos otro... otra constelación ahí abajo. No, no se llaman constelaciones, de hecho. Se llaman de otra forma, pero como ya lo llamé así al principio... pues ya me sale llamarlo así. Niño, ven. Niño, me cago en el puto niño este, mierda. No llego, ¿no? Pero igualmente... ya ves que si no llego. Ya ves que si no llego. Pues nada, tenemos que hacernos esto desde aquí, tío. A ver, podríamos teletransportarnos, ¿no? La verdad. Pero bueno, mira, así por lo menos podamos una vueltecita por aquí. A ver, vamos por aquí. Saltamos aquí. La verdad que hoy cuando estaba leyendo lo de Lord Slug, tío, se me estaba poniendo yo qué sé, un mal cuerpo, tío, te lo juro, Estaba en plan, vaya falta de respeto por todos lados, tío. Es que vaya puta falta de puto respeto, tío. O sea, es que no lo entendía, te lo juro. Estaba en plan, y yo, ¿en serio una persona confía tantísimo en ti y tú le vas a hacer eso? Pues imagínate la de veces que eso pasa, Es que es lo que tienen los famosos, tío. Que es que llama mucho la atención de la gente, hermano. Puto niño de mierda, venga ya. Es que llama muchísimo la atención de la gente los famosos, lo que hay. Y al final, pues los famosos pues se aprovechan de ello como en... entiendo que es normal. Entiendo que es normal lo que hay. Es que no hay otra, tío. Sí, es mucha vergüenza ajena. O sea, al final no sé si tienen la culpa o no. No tengo ni puta idea. Lo que sí que es verdad es que la chavala al parecer es mucho más joven, ¿sabes? Entonces, un poco raro. Un poquito rarete, la verdad. Hoy no me he metido a ver, por ejemplo... no me he metido a ver... hermano, ¿qué ha pasado? No me he metido a ver las categorías de arte porque la verdad que era en plan... ah, ya sé lo que tenemos que hacer. O sea, esto entiendo que se mueve, ¿no? Esto entiendo que se mueve. Entonces, si yo le hago así, le digo al niño este. Le digo al niño, escúchame, niño. Me cago en toda tu puta madre. ¿Te quieres venir para abajo? ¿Qué cojo? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah, eso no lo sabía yo! ¡Ah! ¡Que me lo puede dar en el aire! ¡Ah, hostia, de puta madre! Pues mira, nos pasamos todo esto. Claro que sí, hombre. ¡Hombre! Es que no hay ningún cofre, no entiendo. Así que nada. Ahí parecía que había un cofre. Me la pela. Me la pela a niveles insospechados, eso. Es que no lo entendéis. Ni lo entendéis. Tenemos que ir rapidito, señor, porque es que si no, no llegamos, Ya te digo que es que no... no tenemos tantísimo tiempo hoy. No tenemos tantísimo tiempo. Hacemos así. Ponemos este encima.
Mira, ahí no podemos, de hecho, ahí no podemos ir arriba porque no nos lo permite la ley. Hostia, ¿y allí podemos ir? ¿Seguro? No lo sé, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea, la verdad. Vale, ponemos eso ahí, subimos arriba. Y ahora aquí debería dejarme, ¿no? Entiendo. Entiendo que debería dejarme, efectivamente, sí que me deja. Vamos a subir arriba del todo. Y nada, eso. Perfecto. Pero a mí lo que me flipa es, yo qué sé, el chaval. O sea, es que entiendo que es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, en plan, es fiarte, ¿no? Pero porque la verdad que tienes que fiarte de tu chaval, ¿no? Entiendo que, pues eso, ¿no? O sea, tú no vas a esperar a que nadie te haga eso, obviamente. Pero, tío, es que con el Orslock es que no te puedes fiar, tío. Es que el Orslock es un poco rarete, ¿sabes lo que te digo? No sé si me explico. O sea, no es la mejor persona a la que fiarse. O sea, tiene ya unas cuantas cositas que no, ¿sabes? O sea, que a mí me cae bien, ¿eh? Lo que pasa es que es eso. O sea, yo no me fiaría de él, claro. Obviamente. Es a lo que me refiero. Mira, podemos ir, de hecho, directamente. Mira, ahí hay un golem. Hay un golem ahí. Vamos a venir aquí. A ver si podemos subir. Esto lo atravesamos. Mejor, entiendo. No veo. Hostia, ¿y ahora cómo hacemos esto, tío? Vale, y si hacemos así... No, esto no. Hacemos tal que así. Hacemos así. Ah, no podemos. Aquí sí, vale. Muy bien, mejor. Mejor. ¿Cómo está yendo la pelea, Josnaidel? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Josnaidel? Vale, hay un golem. Que lo que vamos a hacer... Ah, lo que tiene es un cofre. O sea, podríamos ir, robárselo e irnos, ¿verdad? Podríamos hacer eso. De hecho, me voy a comer algo. Porque tengo hambre. A ver, una frambuesa, por ejemplo. Voy a comer dos frambuesas. Los plátanos no. Bueno, incluso esto me voy a comer. Un poquito de manzanita. Perfecto, ahí está. Tenemos bastantes, de hecho, bastantes manzanas. Y manzanas doradas, tío. Sobre todo. No, hombre, no. Que no te quería llamar a ti, gilipollas de mierda. ¿No puedo pillar esto? Espérate que te lo quito. Espérate que te lo quito en un momento, ¿eh? Ahí está. Momentillo, que me voy, ¿eh? Tranqui, yo me piro ya. Un mapa viejo, de puta madre. Yo me piro. Vale, ¿dónde me marcas esto? Ah, me lo marca ahí, vale, perfecto. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo vamos, tío? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso, David? ¿Estás bien? Niño, vámonos, que nos tenemos que ir. Vámonos, niño. Mira, estamos haciendo una de las misiones principales, David. Te pongo un poquito en contexto. Hoy, por cierto, David, no me voy a quedar mucho, ¿vale? Así que eso, disfrutémoslo el tiempecillo que esté. No voy a matar a ese golem. Ya he matado a dos golems. Uno más grande que otro, o sea, uno más tocho que otro. Y la verdad que, bueno, pues tampoco... En plan, ok, ¿no? En plan, está bien. Está bien, la verdad. Vamos a marcarlo aquí por si acaso quiero venir en algún momento. Vamos a marcarlo como un enemigo. Aquí está. Y si queremos volver en algún momento, pues volvemos y ya está. Si en algún momento, por ejemplo, me faltan... Ah, vale, espérate. Un momentito. Para. Deja de darte la cabeza, por favor. Un momentito. Vamos a hacer esto. Le metemos una bombita. Aquí. Ahí está. Muy bien. Vale, ahora sí que sí. Ahora sí podemos. Vámonos para arriba. Muy bien. ¿Y ahora dónde es? ¿A dónde tenemos que ir? Entiendo que es por aquí, efectivamente, es por aquí. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Repostería? ¿Todo bien? ¿Estáis bien? Vale, ahí a lo mejor hay algo, ¿eh? ¿Debería acercarme? Sí, ¿por qué no? Venga, vamos a acercarnos. Perfecto. Perfecto, sí que lo había. Nos vamos para acá. Muy bien, pues mira. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. A esta gente, o sea, voy a pasar un poquito de esta gente. Vamos a hacer esto. Esto nos propulsa para arriba. Seguimos. Y ahora el siguiente barco. Lo estamos haciendo bastante, bastante rapidito, ¿eh? Ya llego. Yo sí que voy a llegar ya a la zona. ¿Qué, llegas del trabajo, repostería? ¿O qué? Repostería, tío. Es que está guapísimo llamarte repostería, tío. Me flipa. Mira, aquí lo que tenemos... Mira, son bastantes de estos gélidos. O sea, esto quiere decir... Las truchas gélidas estas quieren decir que las voy a necesitar porque voy a tener mucho frío. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿eh? ¿Me hago algo, señores? WhatsApp. ¿Me hago...? ¿Esto se puede hacer así? Entiendo que no, ¿no? ¿O sí? Vale, sí.
Pues mira, me voy a hacer de comer y me voy a hacer cositas que aguanten bastante bien el frío. Si no me equivoco, lo mejor que puedo hacerme es una carne de caza, porque la XL pues no nos hace falta todavía. Por cierto, tengo dos estrellas, señores, que eso está bastante bien. ¿Cómo está todo, David, por cierto? ¿Todo bien? Vamos a hacernos también lo que nos acabamos de encontrar, que es el pez este. ¿Dónde está, tío? Es un pez que es de hielo únicamente. Esto no es, esto tampoco. No, está, tiene que estar en otro sitio. Tiene que estar en un tier diferente, ¿verdad? Como es de frío y es para algo especial. Aquí está, perfecto. Está con todo lo de hielo, eso está bastante bien, la verdad. Trucha gélida. Podemos hacer así y probablemente... No, trucha gélida quizá no sea lo mejor, ¿no? O sí. Bueno, vamos a hacerlo de todas formas. Como lo vamos a necesitar igualmente, pues vamos a hacerlo y ya vemos, ¿vale? Seguramente esto no sirve para esto, ¿eh? Pero, bueno, por lo menos aquí lo tenemos y vamos a hacerlo. A ver qué tal. A ver qué sale. Carne con pescado gélido. Efectivamente es resistencia al calor. Entiendo que tengo que hacerme algo. Vamos, ¿dónde está? Las cositas de calor, ¿dónde están? Me gustaría saberlo. Mira, me voy a hacer una carne. No, espérate. Uy, casi la cago, ¿eh? Casi la cago. Una carne con algo de fuego. Como puede ser, por ejemplo, una valla ígnea. O varias, de hecho. Porque yo creo que las vamos a necesitar. Vamos a hacernos... Venga, esto. De puta madre. Venga, y así nos aseguramos de que 100% no vamos a necesitar nada más. Bien, ¿no? Bien, ¿no, señores? Yo creo que estamos teniendo las decisiones acertadas, tío. Perfecto, ¿ves? Tengo 10 minutos. Si acaso la necesito, pues ya está, nos comemos eso. Y ya está, no necesitaríamos nada más. Así que eso está... ¿Qué haces, niño? Puto niño, gozándose lo que hace. Vale, vamos a hacer un poquito más de comer, en verdad, ¿eh? Calme, calme. Esto por aquí. Muy bien. Me puedo hacer, por ejemplo... Tío, lo único que me falta en este juego, porque tengo el arroz y solo me faltaría la leche, tío. Solo me faltaría leche, tío. Le vamos a cocinar un poquito. Perfecto, cocinamos. Esto nos da una brochetita de carne. Poquito nos da, ¿no? Nos da poquito, la verdad. Muy bien. Y un poquito de manzanita. Muy bien. Perfecto. 5 y 1, vale. 5 y medio, vale. Pues eso está bastante bien, yo creo. O sea, yo creo que ya llevamos bastante, bastante carne, ¿eh? Vamos para arriba. Pura valla ígnea. Bueno, así está bien. Así está bien. Así está de puta madre, yo creo. No pasa nada. ¿El puto niño este cuánto tarda en venir? ¿Tarda mucho o qué? Niño, venga, yo, está empanado. Mira, me voy así, ya está. No pasa nada. Con esta gente no me merece la pena ni pelearme, la verdad. Me la pela un poco. Vale, tú vente para acá, anda. Y deja de dar por culo. Ah, que se están pegando entre ellos. Me flipa. Perfecto. Un impulsito. Muy bien, seguimos para adelante. No pasa nada. Se pegan entre ellos, así que nosotros no tenemos nada que ver. Que se peguen entre ellos. Si le apetece. Hostias, Dios. Déjame pa, anda. Déjame pa. No. ¡Hijo de la gran puta! ¡Está a tomar por culo! ¡Coño! ¡Ya! ¡A chuparla, coño! Que eres muy pesado. Vale, seguimos, señores. Esfera energética Zonan. Quizá los debería matar, ¿eh? Es que quizás sí, ¿eh? Quizás sí, ¿eh? Vale, señores, yo creo que vamos bastante bien. Uf, no tengo ganas de pelearme con esta gente, ¿eh? Te lo juro. Es que me la pela a niveles insospechados, tío. Vale, hacemos así. Y yo creo que vamos a poder pasar por aquí inadvertidos. Yo creo, ¿eh? Vale, quizá no, ¿eh? Quizás no, ¿eh? Quizá no, ¿eh? Puede ser que no. Niño, déjame hablar contigo, porfa. Niño, un momentito, que me mato. Vale, ¿y si me quedo aquí? Si me quedo aquí, ¿puedo? Sí. Vale, niño, déjame hablar contigo, anda. Perfecto. Muy bien, dame. Muy bien, vale, ya está, lo hemos conseguido, ya está. No más. Ahora, necesitamos irnos para arriba, ¿verdad? ¿Cómo va todo?
Repostería, estás volviendo a tu casa, ¿no? ¿Me has dicho? David, ¿todo bien? Me alegro por vosotros, señores. Vale, ahora necesitaríamos hacer otra vez aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Vale, necesitaríamos aquí hacer otra vez la del poder, ¿no? Aquí podemos llegar. No, de hecho el único sitio donde podríamos llegar es ahí. Lo que pasa es que... A ver, vamos a ponerle una valla ahí. No, un fruto ígneo. Vamos a darle ahí a ver si se quema, ¿no? Ah, que no se quema el hijo de puta. No se quema. Pero bueno. A ver. Ah, pero ya puedo. Ah, hostia, pues de puta madre. Entonces nada. Chuparla, chuparla, venga. Vale, nos vamos para arriba. Mira, aquí podemos subir más todavía. Vale, pues nos tenemos que hacer aquí algo de fuego. Mira. Pues vamos a hacer tal que... Mira, esto ya tengo bastante. Mira, esto lo podemos hacer así. Ya he hecho bastantes de estas, ¿eh? He hecho bastantes ya. O sea que estoy bastante acostumbrado a hacerlas. Ponemos esto por aquí, en el medio podemos ponerlo. Mira, tal que así. Y así esto pues se va retroalimentando. Y va subiendo y subiendo. ¿Esto qué cojones es? ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Esto no sé qué es. Esto parece una bomba, ¿no? Pero no creo que sea una bomba, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es que no tengo ni idea, ¿eh? ¿Qué es esto? Es que no lo sé. De hecho, voy a usarlo, pero voy a guardar. Porque es que no tengo ni idea de lo que es. O sea, voy a guardar. Por si acaso es una bomba y al final me acabo matando solo. Vale, hacemos así. Guardamos. Y vamos a ver qué cojones. Me lo voy a poner ahí. No entiendo lo que es, la verdad. No tengo ni puta idea. Sinceramente, ¿eh? Mira, de hecho, si nos ponemos esto aquí, ¿vale? Nos podemos poner esto aquí. Esto nos lo podemos poner también en la otra. Y así tenemos doble subida. Tenemos doble subida aquí. Por si lo necesitamos. Y tenemos otro de fuego. De hecho, podría poner incluso tres para que fuera más. Bomba con temporizador, ¿no? Vale. Vale, pues entonces me la quito de aquí, ¿no? Me la quito, hago así. Y hago tal que así, ¿no? Perfecto, y se va para abajo y matamos a los de abajo, que era lo que yo quería. Efectivamente, matar a los enemigos de abajo. Efectivamente, pues la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Está muy bien, así que nos vamos a ir para arriba. Ya estaría. Muy bien. Perfecto, vamos para arriba. Hostia, no me hacía tardado, ¿eh? La misma vida ha tardado, tú. Vale, ¿y esto para qué me sirve? Si me va a llevar a Mac aquí, ¿no? La pochete, ¿no? Vale, esto entiendo que solo me lleva hasta aquí, ¿no? Vale, pues bajamos aquí. Y ahora subimos. Vas a explotar. No, hombre, no. Me digas eso. La he quitado, la he quitado. He quitado la bomba a tiempo. Muchas gracias, repostería, por cierto. Grande, José Snyder. ¿Ha ido bien la peleita? ¿Ha venido bien la peleita? ¿Ha ido bien con el rey demonio? Ha ido bastante bien, ¿no? Pero hacemos así. Subimos. Es una pena que hoy no tenga todo el tiempo del mundo. Porque la verdad que me gustaría hacer más tiempecito de esto, tío. Pero la verdad es que es bastante tiempo para lo poco que podemos hacer realmente. Vale, tenemos que ir subiendo, ¿no? Poquito a poco. Yo creo que allí llegamos incluso. Y de ahí tendríamos que ir ahí, ¿no? Entiendo, aunque yo creo que voy a intentar llegar al barquito este, tío. Voy a intentar llegar, la verdad. Intentar llegar ahí. Salto por el barco. Esta misión está guapa, ¿eh? La verdad, hostia. Casi me mato, ¿eh? Como las de Breath of the Wild, no me acuerdo. Ah, las bombas que tú tenías, ¿no? En uno de tus poderes, ¿no? ¿Cierto? A eso te refieres, ¿no? Mira, de hecho podríamos ir ahí incluso. Y nos llevaría arriba del todo, entiendo, ¿no? Pero vamos a intentar hacer primero esto. Y si no nos sirve el barco este, pues ya intentamos otra cosa. Por ahora yo creo que vamos bien. Esta misión está muy guapa, ¿eh? Golem cúbico supremo. Lo he matado ya. Lo he matado. Lo maté. Bastante guapa esa pelea. A ver, no es la mejor, pero está bien. A mí me gustó. Mira, aquí tenemos otro santuario. No sabía que había otro santuario aquí, así que de puta madre. Muy, muy bien, la verdad. Muy bien. Está muy chula, ¿eh? Me flipa. Me flipa esta misión, ¿eh? Lo que pasa es que ¿cómo hacemos esto, tío? No podemos subir. No podemos seguir subiendo aquí.
O sea, esto es imposible. O sea, es ir para atrás. Es imposible. O sea, no se puede. O sea, a lo mejor tenemos que pillar esto 100%. Puede ser, ¿eh? Puede ser que tengamos que pillar esto. Porque aquí yo no puedo ir para atrás, obviamente. Esto no puedo hacerlo. Cierto, efectivamente, no puedo. Vale, pues entonces tenemos... O sea, 100% tenemos que hacer esto. ¿Cierto? Saltamos, saltamos... ¿No te ha ido bien? ¿No te ha ido bien entonces? Putada, tío. ¡Ojo! Vale, llegamos, muy bien. Hostia, tengo frío, ¿eh? Ya se nota. Esta es la primera vez que estoy a tanta altitud. Aquí el viento está muy frío. A mí no me afecta, pero tú ten cuidado, Link. Procura no enfriarte mucho. ¿Ves? Ahora, sí que sí. Cuidado. Ahora hay que tener cuidadito, tío. Ahora tenemos que hacer lo de frío. Resistencia al frío, 3 minutos. No. 5 minutos. No. Es, si no me equivoco, 10 minutos y medio. Aunque tenemos uno aquí que me da resistencia al frío, 3 minutos y medio. Y me da ataque incluso, además. O sea que quizá nos podríamos hacer eso, ¿eh? O sea, nos podríamos comer eso. Podríamos comernos a lo mejor 4 minutos de estos. ¿Sabes? Nos podríamos comer las bolas de arroz con setas picantes o lo que menos me dé, ¿sabes? Esto típico de 3 minutitos y me dé 3 corazones, que es lo más pocho. Y después comernos esta de aquí que nos da 3 minutos y me da más ataque cuando llegue a un boss, porque estoy seguro de que esto llega a un boss, ¿cierto? Esto tiene que llevar, que llegar a un boss 100%, vamos. O sea, si no llega a un boss... No sé a dónde me llevar. Es que no tiene sentido que no me llegue un boss, vaya. En la mía solo tengo el Breath of the Wild. ¿En qué consola? En la Wii U. En la Wii U, entiendo, ¿no? Vale, el santuario lo haremos otro día, ¿vale? Vamos a intentar hacernos la historia. Que ya son las 6, tío. Y no tengo muchísimo más tiempo. Es que vamos a contrarreloj. Es una mierda. La verdad, pero bueno. No me gusta jugar así. Pero bueno, es lo que hay. Niño, dame viento, porfa. Ahí está. Perfecto, muchas gracias, tío. Supongo que después me darán este poder, tío, lo del impulsito este, que está además bastante bien. No te da tiempo a la historia, Rodri. ¿En serio no me da tiempo a hacerme esto? Bueno, pues nos quedamos en el siguiente capítulo, nos quedamos justo para terminarlo, tío. Vamos a intentar hacernos esto así como podamos. Vamos a disfrutarlo, señores, vamos a disfrutarlo como podamos. Te diría hacerlo mañana. Mañana estoy aquí, así que mañana a las 9 hago directo 100%. Niño, dame eso. Niño, pero... ¿Este niño es tonto? ¿Este niño es tonto? ¿O gilipollas? Este niño es sumamente gilipollas. O sea, no llego, ¿no? ¿Pero para dónde me ha echado el viento el gilipollas este? ¿Este tío es tonto? Hermano, no llego. ¡Swing! Ay, Dios mío. Vale, llegamos, ¿eh? Llegamos. Llego. De puta madre. Vale, perfecto. Niño, envíame para allá. Anda, que me tienes contento, hijo de la gran puta. Hostia. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer aquí. Un momentito. Muy bien. Teletransportamos. Y lo hacemos de nuevo. Porque así es la vida, señores. Muchas veces, pues, no salen las cosas como tú quieres. Y el puto niño este es un hijo de puta y me ha enviado para atrás en vez de para adelante. No, no me ha dado, pues, con el vientecito. Así que de puta madre. Aquí ya sabemos que... está demasiado frío todo y por tanto no nos podemos agarrar a las cosas, ¿vale? Es una putada. Está demasiado frío, así que no se puede. No se puede. Perfecto, ¿dónde cojones era? ¿Dónde cojones era? No, estoy como muy abajo. ¿Quieres que te ayude? No, no, no. Cuando estés en el aire con tu rally, quita y ponla para la parabela rápido. Para más velocidad. ¿Ah, sí? Pues lo intentaré, lo intentaré. Estoy muy abajo, ¿verdad? Aquí no es. Creo que me he equivocado. Es aquí, ¿cierto? ¡Oh, puta! ¡Sácame del sótano! ¿Cómo? Ay. Me he equivocado, señores. Es aquí. Vamos a probarlo, ¿no? No perdemos nada tampoco. Qué bien va la Switch. Menos mal que va bastante fina, ¿eh? Va bastante fina, la verdad. Sinceramente, bastante bien. Es que no sé dónde era, tío. A lo mejor es aquí. Es que no tengo ni puta idea. Así que vamos a ver qué es lo que hacemos. Vale, es aquí. 100% es aquí.
Perfecto, ya decía yo que algo no me cuadraba, tío. Vale, se nos va a acabar la resistencia al frío. Es una putada eso. Pero bueno, nos sobra, así que tampoco es un drama. No es un drama, perfecto. Aquí ya habíamos llegado. Perfecto. Llevo días sin dormir. ¿Y eso? ¿Por estar en el sótano? Te lo merece. Te lo merece, es lo que hay. It is what it is. Es que tampoco hay mucho más, ¿sabes? Venga. A ver si tienes suerte esta vez, Josnaidel, tío. ¿Qué te lo estás pasando? En plan... O sea, porque te volviste a empezar el juego hace muy poco, ¿verdad? Así que te lo estás pasando de nuevas. Se entraron ganas viéndome, ¿no? Entiendo. Vale, puto niño de mierda. Escúchame. Ah, que aquí hay un puto barco por la puta cara. Vale. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Creo que vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien, de hecho. Incluso si nos caemos no pasa nada, ¿eh? Si nos caemos ahí tampoco es un drama, porque volveríamos a subir y ya está. O sea, esto está bastante preparado. ¡Púdete! ¡Ay! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Niño! Perfecto, gracias, puto niño de mierda. Grandísimo. Hostias. No me jodas. Hermano, me acaba de dar un pedazo de lagazo terrible, tío. O sea, no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido el pedazo de lagazo que me ha entrado. Ha sido terrible. Para. Vale, pues volvemos. Ahí está, nos vamos a este barco. Vamos a ver si podemos. Muy bien. Vale, ahora sí que sí. Ahora sí que sí tenemos que hacerlo, ¿eh? Muy bien. Vale, siguiente barco, ¿eh? Ay, no puedo, tío. Bueno, da igual, no pasa nada. Llegamos igualmente, ¿eh? Así vamos bien, ¿eh? Vamos de puta madre. Vamos de puta madre. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Perfecto. Niño, bueno, no me hace falta. Te iba a decir que me dieras un poquito de subidita. O de turbo, pero nada. Ahí está, cuando yo necesito ayuda yo la pido, no os preocupéis, señores. Muchísimas gracias por la ayuda, de verdad, os lo agradezco un montón. Pero creo que por ahora puedo, por ahora puedo. No, no pasa nada. O sea, no necesito tampoco velocidad, no pasa nada. Así voy bien, señores, hay que disfrutar de las cosas. Hay que disfrutar de las vistas, de la misión esta que está muy guapa, la verdad. Es algo diferente, no es lo mismo de siempre, es algo bastante diferente. Sí que es verdad que es siempre lo mismo. En esta misión justo, pero está bien. Está guapa. Está guay. Mira, aquí tenemos justo esto y ya está, ¿no? Ahora nos metemos para adentro, ¿no? ¿Cierto? Vámonos. Lo conseguimos, señores. Vámonos para adentro. De puta madre. Vamos a meternos en el culo. 3, 2, 1. Vámonos, señores. Guardamos. Ahora sí que sí. Vamos en 3, 2, 1. ¡Grande, Alix Codina! Bienvenido, tío. Bienvenido, tío. Supongo y entiendo que te flipa el juego. A mí también me está flipando. El templo del viento, la legendaria arca celeste. El sótano. Este momento es cine. Estoy deseando jugarlo, tío. A ver si es verdad que es cine. Te creo, tío, te creo. Te creo, Alix. Imagina que me estampo, tú. Sería guapo, ¿eh? Sería guapísimo. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale, cinemática. Quedado. Anda, así que fue este barco el que vimos dentro de la nube. Es el arca celeste de la famosa canción infantil. ¿Eh? ¡Hostia, Zelda! ¡No me lo puedo creer! Tío, doblar a un puto niño pequeño es lo peor que me puede pasar, ¿eh? ¡A la Madrid! ¡A la Madrid, eh! ¡Creo que ya lo entiendo! No cabe duda, Link. Este es el origen de la ventisca que azota al poblado. Pero hace un momento había una persona. ¿Tú no la has visto justo aquí? Hombre, claro que la he visto. O sea, es la novia de Link, ¿no? Claro que la he visto. Obviamente, ¿no? ¡Ey!
Vale, esto nos da para teletransportarnos, ¿verdad? ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien? Ahí está, un teletransporte. ¿Y esto qué es? O sea, entiendo que... Un momento. Ojo. Vale, esto no funciona, ¿no? Vale, no funciona. Vale, esto es un puzzle, ¿no? Qué mal, no se abre, pero el origen de la ventisca debe de estar aquí abajo. ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Ese sonido otra vez! Turel, mi descendiente. Efectivamente, sí que era. Acerté, señores, sí que era. La de la cubierta está bloqueada por 5 mecanismos accionados por turbinas. Vale. Deberás valerte de tu poder para activarlas todas y lograr así que la escotilla se abra. Muy bien. Vale, esto es como una bestia divina, vaya. Esto es una bestia divina. Vale. Sí. Esta vez he oído alto y claro y hablaba conmigo, no cabe duda. Estoy seguro de que la ventisca que azota al poblado viene de lo que está debajo, de lo que esté debajo de esta escotilla. Si es cierto lo que ha dicho la voz, podremos abrir la escotilla tras activar las 5 turbinas. Cuidado, Cuidadito con esto, Cuidadito con esto, tío. Nos queda más remedio que fiarnos. Link, busquemos las turbinas. Vale, tenemos que buscar las turbinas. Tenemos poquito tiempo más, Tenemos poquito tiempo más. ¿Cómo te va la Navidad? La Navidad va bien. Últimamente, a ver, es que tampoco hay mucho más. Vale, esto entiendo que tendremos que hacer así. Justo tengo una antorchita, así que de puta madre, hacemos así, pim. Perfecto, y nos lo llevamos aquí. O sea, es que todavía, para nosotros todavía no es Navidad como tal. O sea, yo sigo yendo a la universidad y todas estas cosas, ¿sabes? Entonces, hasta el 24 por ahí. Que señores, seguramente haya un especial de... Mira, lanza de soldado. Seguramente haya un especial Navidad así tranquilito, ¿vale? Por si os interesa, seguramente haya un especial así Navidad. Que normalmente, pues, seguramente, mira, se va por ahí abajo. Haremos lo mismo de siempre, pero en un especial un poquito más así navideño. Ya veréis, señores, ya veréis. ¿Esto qué es, para salir o qué? Vale, entiendo que tengo que intentar no matarme, ¿no? Aunque ya, de hecho, o sea, podría volver cuando me dé la gana. Así que tampoco hay tanto problema, ¿eh? O sea, podría tirarme para aquí abajo y no... ¿Qué ha pasado, coño? Ah, mira, la ha matado. Pues mira, me voy a llevar esto justo. Resistencia al frío, tengo que tener cuidado porque... Hostia, pues menos mal que me he hecho carne, ¿eh? Menos mal que me he cocinado carne, tío. Porque si no estaría ahora mismo en la putísima mierda. Bueno, tenía carne de todas formas. Vale, esto es un hijo de puta. Tenemos que bajar de alguna forma. Que todavía no sé, pero tenemos que bajar de alguna forma. ¿Cómo bajamos, tío? Tenemos que buscar alguna forma de bajar. Vale, ¿hay alguna forma por aquí de bajar? No, ¿no? Vale, aquí podemos ver esto. Vamos a acercarnos un poquito aquí a ver qué pasa. Sótano 1. Sótano 1. Y por aquí podemos observar cómo entrar. No se ve mucho, tío. No se ve mucho. Se ve más bien poquito, tío. ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me ha... ¡Ah, mira! ¡Por ahí! ¿Qué es esa mierda? ¡Viva España! ¿Qué cojones? Por la cara. Vale, no nos da. Y por aquí entramos al sótano, señores. He acertado. Muy bien, era por aquí. Vale, este no me ve. Que es un poco... ¡Hostias! ¡Para! Perfecto. Todos muertos. Todos muertos menos ese que va a venir el hijo de puta para acá, ¿no? ¿O qué? Vale, no. Mejor. Por aquí podemos caernos. Vale, pues vamos a hacer esto. Por aquí, ¿no? Vale, no. Lo que tenemos que hacer es... ¿No? Puta madre, menos mal, menos mal que no nos hemos caído, tío. Menos mal, he tenido susto. Pero un momento, hostia. Un momentito. ¿Y si hago esto? ¿Si hago esto qué? Se lo puedo echar un poquito más para allá. Aquí, por ejemplo, se lo puedo dejar. Un momentito, hago así.
Muy bien, y le quitamos un montón de vida. De puta madre. Grande, grande, grande. Muy bien. Me cago en toda tu puta madre, ¿no? No, no estoy bien, gilipollas. ¿Qué quieres tú? Para, para. Toma. Venga, espérate, le voy a dar con, por ejemplo, esto, el sable de Zonanio, ¿no? Muy bien, grande. Qué grande, ¿no? O sea, lo ha hecho bastante bien el chaval, ¿eh? Sinceramente. O sea, yo le he pegado, él le ha pegado. De puta madre, vamos bien. Vale, ¿y esto para qué? O sea, esto es para ir arriba, ¿no? A la parte de arriba. Muy bien. Pues nada, ahora mismo tenemos otro sitio por el que ir. Perfecto. Muy bien. Alex Codina, si sigues por aquí, un abracito para ti, tío. Un abracito, tío. Muy bien. Repostería, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Estoy jugándolo bien? Sí, ¿no? O sea, ¿y por qué iba a necesitar yo ayuda aquí, coño? ¿Qué creéis, que soy bobolongo o qué? Todo bobo, ¿eh? No, porque va a necesitar ayuda. Me cazo que eres pochito, tú. Oye, ¿aquí debajo de estas cosas hay algo? Parece que no, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No sirve para nada. Pero aquí hay como... Aquí hay... Mira, 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 mira. Hay aquí una puerta que no sé cómo activar, ¿verdad? Un momento. ¿Y si esto sirve para algo? Efectivamente sí que sirve. Un momento, ¿cómo lo giro, tío? ¿Cómo lo giro? Grande. Me alegro. Si esto lo pongo aquí. Vale, o sea, tiene que ser justo, ¿verdad? Vale, esto lo giro aquí y justo cuando suene. Vale, un poquito más para la izquierda. Un poquito más. ¿Qué pasa, Sanz? ¿Cómo vamos, tío? ¿Todo bien? Y hermano, venga. Para, para. Para acá, para acá. Un poquito más. Un poquito más. Si no me jodas. Pero esto cómo se abre, tío. No lo entiendo. No comprendo. Acabas de salir ahora. Normal, tío. Si es que hoy he hecho directo a unas horas que... No tiene ningún sentido, tío. La verdad es que no tiene ningún sentido, ¿eh? Yo, hermano. Te voy a matar, ¿eh? Te juro que te mato, ¿eh? Yo, hermano. Joder. Espérate. Voy a poner esto aquí y voy a tirar de esta mierda. A ver. Ahí. Ya sí que voy a saber bien para dónde va, cojones. Vale, ahora sí. Pero no lo entiendo. Buenas, Alex Codina, tío. ¿Has cambiado de foto de perfil? O me he rayado muchísimo. Pero no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo, ¿eh? Antes tenías otra foto de perfil, ¿no, Alex? Puede ser. A ver, ¿y si hago esto? ¿Esto puedo hacerlo? No puedo hacerlo, tío. Pero esto sí. En cambio, esto sí. Es verdad. En algún momento esto se abrirá. No me toco los cojones. ¿No? Efectivamente. Vale. Uf. Perfecto. Ahí está bien. Te has cambiado de foto de perfil, ¿no? Nah, eres de Sevilla. Eres imprevisible. Hijo de puta. Párate, anda. Toma, hostia, te acabas de comer la boca. Espérate, que te meto otra, ¿qué haces? Modo yo Juan, madre mía. Dando cabezazos, como el puto yo Juan. Muy bien. Hacemos así, hoja de Bokoblin. Le damos unos cuantos golpes. Le reventamos el lomo. Y seguimos. Yo lo hice diferente. ¿Ah, sí? Mira, Link. ¿Será una de las turbinas? Por la forma diría que sí, ¿no?
Ojo, 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 ¿eh? Al final, este Zelda lo bueno que tiene es que tiene muchas formas de hacerlo, tío. En los dos últimos, no sé si los demás, es que yo solo he jugado esto. Con tu Link le tiras viento a la pieza esa y gira. ¡Ah! ¡Hostia, qué guapo! Es verdad, pues puede ser, mira. Otra forma de hacerlo y tendría bastante más sentido que quizá que lo que yo he hecho, ¿eh? Con la coña. Es verdad, tío. Vale, ¿y esto qué hacemos? Supongo que tendrás que darle un poquito de vientecito, ¿no, Tilín? ¿O eso es lo que me decías que hiciera ahora? Entiendo que no, ¿no? Vale, aquí claramente no es. ¿Y dónde es, entonces? ¿O tengo que moverlo yo a mano? Ah, pues no. Pues no, pues no, pues no. Vamos a observar un poquito más. ¿Cuál es? Es que no sé a qué te referías. Sí, a la pieza esta de ahora. Por cierto, Alex Codina, no sé si tendrás Twitch por algún casual, pero si lo tienes, normalmente la gente que me ve está en Twitch, ¿sabes? Yo, los directos de YouTube son son relativamente hace poco, ¿vale? Entonces, si te interesa por lo que sea, Josnider, por ejemplo, se vino a Twitch y yo creo que se va a gusto en Twitch, la verdad, porque como casi todos hablamos por Twitch, tú normalmente si ves, si vienes otro en otro directo, por ejemplo, mañana, pues vas a ver que la mayoría de gente, la mayor parte de la gente, pues escribe en Twitch. Así que, eso. Es lo que te digo. Es lo normal. Pero ya es lo que a ti te apetezca más. Vale, ¿cómo es esto, tío? ¿Qué tenemos que hacer aquí? No me entero. ¿Dónde coño estoy? ¿Qué acaba de pasar? Es enfrente. ¿Cómo que enfrente? ¿Enfrente cómo? Enfrente. Le he dado enfrente. O sea, aquí ya le he dado. Ya le había dado, ¿eh? Ya le había dado. Prometido. Le había dado. Vale, aquí este ya lo hemos hecho. El del sótano. No sé si habrá más. Aparte de este. Vale, pues ya es una. Obviamente no nos va. No nos va a dar tiempo. Voy a verlo. ¿El qué? Lo de Twitch. Es la magia de este juego. Que se puede hacer de muchas formas. Totalmente. Totalmente, tío. Es. Este juego tiene mucha magia en diferentes sentidos, ¿eh? Y la verdad que, o sea, el mapa, explorarlo, para mí es lo mejor de este juego, tío. Explorar el mapa, tío. Eso me flipa, tío. Es lo que me paso haciendo la mayor parte del tiempo que lo juego solo, tío. Es lo que más me apetece, tío. Cabe que lo juego. ¿Qué hace, Sanz? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? la música es preciosa también. Tiene muchas cosas buenas este juego. La verdad, tiene muchísimas cosas buenas. Y una de ellas, pues, es tanto la música como la exploración que tiene. Para mí son de las cosas que mejor hace este juego. La exploración de este juego tiene un mimo que pocas veces se ha visto. Yo lo he visto poquitas veces. Una de ellas también ha sido en el, por ejemplo, en el Red Dead Redemption 2. Que justo ayer lo estaba hablando con el Sasser. Mira, abrimos esta puerta, perfecto. Espabila. El Red Dead Redemption 2 es otra obra de arte, señores. Si no lo habéis visto, de verdad que merece muchísimo la pena. Vale, esto no podemos abrirlo porque no tiene nada. O sea, no tiene un mango. Entonces le vamos a poner esto, ¿no? Por ejemplo, una idea. Por darle una idea, ¿no? A este puto bicho de mierda. Perfecto, hacemos así. Y ahora tiramos de esto. Efectivamente, efectivamente. Es una obra maestra también. Y yo lo tengo aquí porque es mi juego favorito, tío. En algún momento me encantaría. Hostia, pues ya tenemos otra. Facilito, ¿no? En algún momento me gustaría pasármelo, tío. Me gustaría pasarme el Red Dead Redemption 2, pero en directo. Sé que es un juego que es bastante largo, pero normalmente lo que haríamos serían misiones principales y llamaría yo las misiones secundarias fuera de cámara, como hacemos con este juego. Faltan tres. Yo lo he estado jugando. Voy por el 40% del juego, más o menos. Es mi juego favorito, tío. De verdad, por encima de... Mira que me jugué el Breath of the Wild y me encantó, porque la verdad que el Breath of the Wild es un pedazo de juego terrible, o sea, no tiene ningún sentido el pedazo de juego que es, la verdad. Pero aún así, o sea, nada... Hostia, que me revienta tú. ¿De coño va este tío? Aún así, yo creo que el Breath of the Wild se quedaría un poquito por detrás, ¿eh? Fíjate lo que yo te digo, tío. La verdad. Y mira que me flipa, tío. ¿Esto qué es? Ah, esto es para planear. Mira que me flipa, tío. Me flipa el Breath of the Wild, tío. Incluso diría que me gusta por ahora más que este. Este no me lo he pasado, ¿eh? Eso también es verdad, tío. Mis juegos favoritos precisamente son el Zelda Tears of the Kingdom y el Breath of the Wild. Es que son muy buenos, tío. Es que son demasiado buenos, Alex, tío. La verdad, ¿eh?
Son muy, muy buenos, la verdad. ¿Qué haces, coño? Son... ¡Hostia, me lo llevo! Gracias por lo que me acabas de dar, venga. Vamos por culo. Espérate, me voy a llevar tus cosas. Me acaba de dar su... Hombre, realmente... ¿Qué haces, coño? Yo no tendría ni por qué pelear. O sea, no... No es necesario tampoco, ¿no? Realmente. Mira, me voy a pillar esto. O sea, es que podría... Estar incluso moviéndome todo el rato y que el niño haga lo suyo, ¿no? En plan... El Breath of the Wild a mí por ahora me gusta más, ¿eh? Que el Tears of the Kingdom. No sé qué os parece a vosotros. Pero por ahora para mí es mejor, ¿eh? No sé si os parece lo mismo. Pero para mí por ahora es mejor el Breath of the Wild. Y es que no me lo he pasado. También es verdad eso, ¿eh? Sí que es verdad que no me lo he pasado todavía. Y debería esperar a pasármelo. Eso es verdad, ¿eh? Lo tengo claro. Calla, coño. Espérate, voy a buscar otro sitio por el que entrar. No voy a decir, es pesado. Déjame en paz, anda. Pesado eres, coño. Vale, ¿y si voy por aquí? ¿Esto me da mucho aire o qué? Entiendo que sí, ¿no? Pero es que quiero llegar ahí porque parece como que tengo que llegar muy alto, ¿verdad? Es lo que parece, que tengo que llegar bastante alto. Por eso están estas cosas aquí, entiendo yo. ¿Veis? Hacemos así, vamos al otro barco que hay aquí. Y a lo mejor por ahí arriba como que puedo pasar o... No sé, ¿no? Es que entonces ¿para qué me dan esta posibilidad, tío, de hacer esto? No tiene sentido, ¿no? Si no hubiera una compuerta aquí o algo para mover. Creo que sí, ¿no? Creo que sí es lo cierto, ¿no? Yo tengo 10 escudos y lianos. ¿Dónde va, tocheta, ave? Repostería, ¿dónde va? Está chetísima, tú. Mira, ve, esto es lo que yo decía. Estaba seguro que aquí había una compuerta, tío. Es que estaba clarísimo, tío. Es que al final es lo que tienen estos juegos, tío. Que te lo saben explicar hiper bien, ¿sabes? Saben explicar muchas cosas muy bien. Vale, espérate. Perfecto. Vale, para. Aquí está, estamos aquí. Muy bien. Vale, de puta madre. Niño, echa para allá. Este juego técnicamente es bastante superior en casi todo. Eso es verdad, tienes toda la razón del mundo. Y es lo que estaba hablando yo con Sacer el otro día. Sacer es mi moderador, tiene que estar por aquí. Porque le flipa este juego también como a vosotros. Para. Al Sacer le flipa este juego también como a mí, como a ti, como a repostería y como a bastante más gente. Pero para mí el primero tiene una esencia que difícilmente va a poder superar nada, tío. Difícilmente, tío, la verdad. Muy complicado. Estoy aquí en silencio, lo sé. Sé que estás disfrutándolo a tu ritmo, con tus cosas. Lo sé, tío. Sé que estás ahí disfrutando, tío. No sé, es una cosa que... No sé, yo creo que el primero también es que llegó un momento y me hizo, de verdad, me hizo muy feliz, tío, el Breath of the Wild. Me hizo tremendamente feliz, o sea, es uno de los juegos que más feliz me han hecho, sinceramente, en los últimos años. Junto con el Red Dead Redemption 2, que cada vez que me lo juego, te juro que es que me dan ganas es que me dan ganas de vivir, te lo juro, O sea, es que es un juego tan especial, de verdad. Es que es increíble. Vale, entiendo que los demás cosas están en el sótano, ¿verdad? Entiendo yo, ¿no? Diría que sí, vamos. Diría que están en el sótano. Vale, espérate, se me ha acabado esto. Voy a comerme algo más. Yo no tenía algo que me daba 10 minutos. Hermano, estoy cansado ya de comerme cosas. Ahí está, dame 10 minutitos ya. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo vamos al sótano? Perfecto. Era por aquí, si no me equivoco. Mejora los templos, los santuarios, la exploración, la historia. Pero el primero tiene una esencia única, efectivamente, tío. Opino lo mismo. Vale, por aquí no se puede pasar. Opino literalmente lo mismo que tú. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Me va a pegar o qué? Mira, nota este que me quiere pegar, ¿sabes? Vale, pues aquí lo que tenemos que hacer, lo primero de todo es... Bueno, primero esquivar a este hijo de puta. Y después hacer así. Y así. Muy bien. Perfecto, ahora sí que podemos pasar, ¿eh? Vamos a pasar. Perfecto. Y pasamos. Muy bien. Hostia, pues no sé yo si vamos a poder. Sí que pasamos, perfecto. Muy bien, vale. ¿Cómo coño se pasa ahí? ¿Cómo coño pasamos por ahí? Por la puta cara, ¿no? ¿Por ahí arriba? ¿Cómo cojones lo hacemos eso? A ver. A ver. Espérate, y yo me flipa la mano, ¿eh? La mano es increíble, tío. Me flipa. Está guapísima.
Vale, esto... O sea, no se puede, es imposible. Es imposible, si hacemos así, podemos pasar. No, es imposible, no cabemos por ahí, ¿no? Sí que cabemos, vale, perfecto. Muy bien. Pues ya está, otro cofrecito más. Muy guapo, ¿eh? Un zafiro, parpechito. Muy bien. ¿Y aquí hacemos así? ¿O qué? ¿Saltamos? ¿Cómo? Para, niño. Vale, pues entonces tenemos que subir otra vez por aquí. Pesimista eres. ¿Pesimista por qué? ¿Pesimista por qué? ¿En qué sentido? Es que no sé ni lo que ha dicho ya. ¡Niño, ¿quieres subir? Vamos a ver. Iba a Ryu. El puto niño. Por cierto, ¿eres de Cataluña, tío? ¿Puede ser? No, hombre, no. Gilipollas. ¿Puede ser que seas de Cataluña, Lakes? Es que justo voy en nada, de hecho. Voy el 26, tío. Voy el 26. Se suponía que debías hacer un paro largo con los carámbanos y pegarlo al cofre para cogerlo sin entrar. ¡Ah! Pues ya está. Y me la pela. Y ya estaría. Venga, pues yo me meto como yo puedo. Ya está. Pues nada. Pues justo voy para allá, tío. Hoy he estado intentando pillar las entradas para la... Tanto para el Parque Güell como para la Sagrada Familia, tío. Hoy. Qué guapo, tío. Tiene muy buena pinta Cataluña, la verdad. Tiene que ser bastante bonito. Sobre todo Barcelona, obviamente. Pero Cataluña en general tiene pinta de bastante bonito. O sea, siempre ha habido mucho dinero allí, así que... Normal que sea bonito. Es que ha habido un montonazo de dinero allí, ¿eh? Es que es una locura, tío. Ese, el cetro mágico este, ¿para qué cojones sirve? Es que no tengo ni puta idea, de verdad, ¿eh? Me lo he encontrado ya dos veces y las dos veces he dicho, ¿esto para qué? Lo quiero. Yo voy en enero para finales por ahí. ¿Ah, sí? Hostia. ¿Estás copiando a mí o qué, Sanz? ¿Cómo te va, por cierto, onubense? Ay, Dios mío. ¿Esto cómo va? ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones es? Bueno, supongo que esto tendré que ponerlo aquí, ¿no? ¿O qué? Un momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? O sea, esto lo he parado. Vale, esto lo que pasa es que tiene que haber una... Tiene que haber una unión, ¿no? Tiene que haber una unión. De hecho, podría utilizar esto incluso, ¿no? Como unión. Podría, ¿no? Claro. Sí que puedo, sí. Vale, mira, eso podemos utilizarlo de unión. Y me faltaría otra cosa. A ver, podemos utilizar también el escudito este. Y no lo vamos a utilizar. Y lo hacemos así. Esto lo añadimos tal que... Así. Mira aquí. Hoy, señores, lo siento mucho, pero no vamos a poder estar mucho tiempo. Si le pegas un rubí, zafiro o topacio, tiras magia. ¡Ah, sí! ¡Hostia, qué guapo! Guapísimo, tío. Al cetro. Ole. Grande Sanz, tío. A ver a la family. Ah, tiene familia allí. Vale, y entonces tendré que usar los carámbanos, ¿no? Voy a pillar uno. Voy a pillar este, por ejemplo. Perfecto. Ah, entonces quizá podría haber usado solo un carámbano y ya, ¿no? Realmente. Ahí está, ¿no? De hecho. Ah, de puta madre. Pues muchas gracias, la verdad. Muchísimas gracias. Te lo agradezco en el alma. Vale, aquí. Venga, da vuelta, anda. Da vuelta como máquina de feria. Efectivamente, lo hemos conseguido. Vámonos para adelante. Otra más, tío. Y solo nos faltaría uno, ¿eh? Dejamos el que nos falta. Porque ya son y media, ¿eh? Son las 6:30 y tengo que preparar cosas, tío. Es que es una mierda. Yo no puedo estar más tiempo, tío. Mañana estaremos más. Mañana prometo que estaremos más tiempo, tío. Yo es que no voy a estar mucho más tiempo, Sanz. De verdad, me tengo que ir. Es una mierda. Podríamos dejar el que falta para mañana, tío. Y hacer ya... El boss lo podríamos hacer mañana, tío. Además tenemos todavía un minutito. Mira, de aquí salimos. ¿Qué hace Manguito, por favor? Grande Manguito. Por cierto, lo que te he dicho... Como puedes ver, Alex, la mayoría de gente está en... Está en Twitch. Por eso te digo, tío. Vale, pero la otra, la que nos falta... Mira, y de hecho hemos anulado esto, ¿no? Ah, no, sigue estando, vale. Sigue estando. Vale, pues entonces tenemos que buscar otra entrada que tiene que estar por no sé dónde. No sé por dónde puede estar. De hecho, ahí hay... Mira lo que hay ahí, ¿eh? Vale. Vamos a mirarlo todo desde otra perspectiva, desde arriba. Vamos a mirarlo en un momentito.
A ver qué podemos ver desde un poquito más arriba. A ver qué vemos. Pues no mucho, ¿no? No mucho. Yo no creo que esté aquí arriba, ¿no? No creo yo que esté aquí arriba, la verdad. ¿Y aquí detrás? No tengo ni puta idea, sinceramente. Esto me va a meter un pedazo de petardazo en el ano. Eso va a ser increíble. Eso sí que va a ser increíble, tío. Eso va a estudiar en los colegios, tío. El pedazo de misilazo que me va a meter. ¿Cómo te llamas en Twitch? De la cruz barra baja, tío. Te voy a enviar... Te lo envío, ¿vale? Te lo envío, bueno. Para eso debería tener a... ¿Qué cojones acabo de decir? Para eso debería tener a... mi moderador, que se llama Sasser, pero ahora mismo está jugando al Inazuma Eleven 2. Y se la pela. Se la pela absolutamente todo. Vale, esto lo despublico. Eso es lo primero que voy a hacer. Despublicar. Muy bien. Y ahora hacemos tal que así, gestor del stream, no. Vamos a ponernos en mi canal. Hacemos tal que así, gestor así, del stream. Cállate, no. Niño de mierda. Perfecto. Y así. Perfecto, ahí lo tenéis, señores. Ahí lo tenéis. De la cruz barra baja, barra baja. Perfecto. Se sabe bastante bien mi nick. El hijo puta. Ahí está. Ahí lo tienes, tío. Ahí lo tienes. Vale. Vamos a intentar adivinar dónde cojones está la otra entrada. Que yo creo que no va a ser fácil de ver dónde, ¿no? Porque si no, ya lo tendríamos hecho. Vamos a intentar saber dónde está. Se me ha colado. Vale. Por ahí ya hemos entrado. A lo mejor también es ahí, con la tontería, porque ese sitio era bastante grande. O sea que podría ser ahí, yo no creo que sea para allá, para allá, eso está muy lejos, no hay ningún... Es que no hay ningún... Es que no sé, no creo que sea por aquí, la verdad. Vamos a hacer así, saltamos. Perfecto, y yo creo que... ¡Grandísimo! ¡Grandísimo Akodina! Grandísimo, tío, él es Alex, entiendo, grande, tío, grande. Pues ya mañana, si vienes a los directitos, ya verás que... Ah, mira, me dejé aquí esto. Mira, ¿ves? Ya sabía yo que por aquí tenía que dejarme cositas, tío. ¿Qué hago? ¿Qué te pasa? Ah, creía que se había rayado, hermano. ¿Tío, se ha rayado? No me pega. No, lo que pasa... Mira. Es para allá. Efectivamente, me había dejado cositas aquí. Efectivamente, mira. Pues menos mal que he entrado, sí. Muy bien, la verdad. Muy bien. Vale, lo que vamos a hacer... es hacer así y soltar esto a la mierda y llevarnos el arco de golem reforzado. Efectivamente. Vamos a conseguir esto. No creo yo que sea muy complicado, ¿verdad? Esto no me da. Efectivamente. Hacemos así. Grande Alex Codina, tío. Buenas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Esto así. La manita. Muy bien. Rubí. De puta madre. Ok. Vamos a estar casi. Subimos. Normalmente Alex. Bueno, Alex y repostería también, que tiene que estar por aquí también. Hago los directos a las 9 de la noche últimamente. Así que probablemente os venga mejor que este horario. La verdad, pero era el único momento que podía hoy. Entonces, más o menos. Pues, no podía hacer otra cosa. Mira, es por aquí 100%. De hecho, tenemos 2 minutos todavía. ¿Y esto qué? ¿Esto qué hacemos con ello, tío? ¿Qué hacemos por aquí? ¿Y si nos vamos para arriba, qué? ¿Cómo abrimos esto? ¿Cómo abrimos esto, tío? Coño, casi me peta. ¿Cómo cojones abrimos esto, tío? Me han puesto 2 cajas aquí por alguna razón, entiendo, ¿no? ¿Cómo abrimos esto, tío? Es el problema, entiendo, ¿no? No sabemos cómo abrir esto. ¿Esto se echará para atrás en algún momento? No tengo ni puta idea. Y si a lo mejor me voy para arriba aquí, es una putada que quizá me vaya a tomar por culo, ¿no? Bueno, de todas formas podríamos volver a entrar, ¿no? ¿Qué os parece, señores? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer, tío? ¿Me voy para arriba? Es que no lo sé. A lo mejor hay otra forma de entrar. Lo que está claro es que por aquí pues no podemos ir, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Ir por otro lado. Vale, tenemos que ir por otro lado. Podríamos... Ah, mira, por ahí. De hecho, por la derecha se podría ir. Vale, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a ir por otro ladito. ¡Niño, calla! Me tengo que ir. Es que me quiero quedar más tiempo. Me gusta mucho este juego, tío. Bueno, mañana de todas formas seguimos, señores, no os preocupéis. Mañana seguimos jugando, señores. Mira, ahí está la turbina, de hecho, la estoy viendo.
Vale, vámonos. Vámonos y vamos a volver por la derecha. Ya sabemos dónde está, de esta forma. Prueba de fusionar el rubí al cetro, pero eso no me da más dinero. Quizá debería... Hostia, hermano, ¿dónde he salido? Quizá lo que debería hacer realmente sea tirar el cetro, porque no creo que lo vaya a utilizar mucho. Pero sí, después guardaré, o mañana guardaré, y lo utilizaré, tío. Lo utilizaré. Te echaré cuenta. Vale, era por aquí, ¿no? Era aquí, ¿no? ¿Dónde? Ni que sea aquí, no me jodas. ¿Dónde si no? ¿No puede ser en otro sitio? Aquí, efectivamente. Efectivamente, era aquí. Tú no vas a subir, ¿no? Bueno, de todas formas llegamos fácil, yo creo. Muy bien, de puta madre. Eso es. Señores, si hago esto, de repente me aparece... ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo un palo con resorte, tío? ¿Es gilipollas yo o qué? ¡Hostia, la calaca! Hermano, que Dios te bendiga. Hasta luego. No ve la que le acabamos de meter. Ha sido bestial, ¿eh? Mira, es que los escudos que tengo no tienen nada que ver con las espadas que tengo, ¿eh? Que va, es que no tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún sentido, tío. Mejor venderlo, ¿no? Efectivamente. Es que yo creo que mejor venderlo. De todas formas, guardaré, tío, y lo probaré, ¿eh? Lo probaré, tío. Pero como no creo que lo vaya a utilizar... Pues entonces... Vale. Pues nada. Esto, si lo hago, señores... Si lo hago... ¿Tenemos que luchar contra el boss? ¿O me da tiempo de hacerlo y mañana jugar contra el boss? No, ¿no? O sea, puedo hacerlo tranquilamente, ¿no? Alex Codina, perdón. Puedo hacerlo, ¿no? Lo que tú me digas o lo que me digáis. Vale, tranquilamente, perfecto. Confío en ti, ¿eh? ¿Viento? De puta madre, señores. Ya lo dejamos listo para mañana. Ahora entiendo que hay un boss, no sé cuál es. No me lo digáis, porfa. Pero muy buena pinta. Y yo, Alex, tío, es que yo de puta madre, la verdad. Se agradece que me dejen mis timings para hacer mis cosas, ¿sabes? En plan, que sepas que no hay prisa y que te mole, tío, la verdad. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor que hay. Vale, tú dame viento, anda. Ah, no, si no tengo por qué, de hecho. Si me voy para arriba, ¿qué? Me voy a ir para arriba. Coño, esto no es. Hago así, ¿no? Ah, no, no llego, claro. Bueno, pues nada. O tú, niño, dame cosa, anda. Hace bastante frío. Cuidado, ¿eh? Cuidadito con eso. Cuidadito con eso, tenemos que tener cuidado. Al final de este juego, vosotros que lo habéis jugado, entendéis más que nadie que hay que jugarlo lentito, tío. Hay que jugarlo a tu tiempo, con tus cosas y como te apetezca, tío. Eso es cómo hay que llevar este juego. La verdad es que los que os gusta este juego normalmente sois bastante tranquilos, tío. Eso me gusta, tío, la verdad. Porque es que este tipo de juego hay que llevarlos así, tranquilito, tío. O sea, no tiene sentido llevarlo con... O sea, rushearlo, no tiene sentido, tío. Tienes que disfrutarlo cada momento, tío. Cada historia, cada comentario que dicen los personajes, tío. Me estoy haciendo daño por el frío, lo sé. Bueno, señores, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a hacerle una raicita a nuestro compañero. Yo tardé 170 horas... en pasármelo, madre de mi vida. Bueno, tú tranquilito no eres, Sacer, eso es verdad, ¿eh? Tú es verdad que tranquilito no eres. Pero seguro que te pasas esto hiper tranquilo, puto Sacer, ¿a que sí? Ay, Dios mío, señores, es que no me puedo quedar más tiempo, pero te juro que me quedaría aquí toda la noche, ¿eh? Hasta la noche, tío. Te juro que empezaría ahora y me quedaría hasta la noche, tío. Es que es lo que más me gustaría, sinceramente, ¿eh? Mañana, de todas formas, puede que esté un poquito más cansado porque hoy no voy a dormir mucho. Yo creo, salgo y probablemente pues no duerma casi nada. Pero mañana habrá directo a las 9 de la noche de España. Y bueno, el resto de horario pues lo tenéis en Discord también, que lo voy a dejar por aquí también, una invitación para que podáis entrar los que no estéis ya en Discord, ¿vale? Si acaso alguien pues está viendo el directo en YouTube o lo verá resubido o lo que sea, lo voy a dejar por aquí un momentito. Voy a meterme en Discord y voy a invitaros también al Discord, ¿vale? Voy a hacer así, crear invitación, copiar y lo pongo por aquí, ¿vale? Para que todos los que queráis entrar, pues eso. Hay gente que con 300 aún no se le ha pasado. Es que es una locura, tío, este juego. Es que tiene muchísimas cosas, tío. Es que tiene muchísimas cosas. Y la verdad es que merece mucho la pena
tomártelo tranquilo, tío. Que cada uno se lo tome como le apetezca, tío, este juego. Yo sí veo este juego, la verdad que si fuera una persona que viera este juego como viewer, a mí me gustaría que la persona se lo jugara tranquilamente, porque es como yo me lo estoy jugando. Así que, de puta madre. Vale, este hombre por aquí. Perfecto. Perfectísimo, tío. Perfectísimo. Hacemos así. Muy bien. ¿Cómo te ha ido, Alex? ¿Te lo has pasado bien? ¿Te lo has pasado bien? ¿Todos los demás lo habéis pasado bien? ¿Cómo estáis, señores? ¿Todo bien? La verdad que hoy pues, hemos tenido un poquito de rusheíto porque es que no podíamos hacer otra cosa, pero bueno, ha estado bien también igualmente. Ha estado bastante bien, señores. Me ha gustado, la verdad. Me ha gustado. Messi. Por lo menos ha habido directo, señores. Normalmente no suelo hacer directo hasta ahora, ya lo sabéis. A ver, gestor del stream, hacemos así. Perfecto. Me salen las fuentes de actividades de ayer, tío, flipante. Ay, Dios mío. Mi chat, muy bien. Hacemos así. Pum, 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 pum. Perfecto. Demostrar que así. Muy bien. Eliminamos esto. Y le vamos a hacer el bicho. ¿Eres del Betis? Sí, soy del Betis, tío. Ayer, putadón. Pero bueno, es lo que hay. Ser del Betis significa sufrir. Sufrir siempre. Así que, ¿qué le vamos a hacer, Alex? Tú entiendo que eres del Barcelona, ¿no? Pues como mi... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Ole, ole, ole! ¡Viva el Betis, ole! Si eres del Barcelona, de verdad, ten cuidado con un chavalito que se llama Jair, ¿eh? Ten cuidadito porque ese es del Madrid. Y si vas a seguir por aquí, escúchame, va a estar todo el día diciendo ¡Ay, 14 Champions, no sé qué! ¡14 Champions, me caso, que no sé qué, no sé cuánto! Me caso, ¿eh? Hazme caso porque él es así. Así que nada, señores, me lo he pasado de puta madre. Mañana nos vemos a las 9, ya sabéis. Mañana hacemos directito un poquito más tardecito, como siempre, como lo estamos haciendo últimamente. Me lo he pasado de puta madre, espero que hayáis disfrutado. Y mañana volvemos a disfrutar de este jueguito tan increíble, ¿vale? Mañana intentaremos hacernos también un dragoncito de tres cabezas, ¿vale? ¿Un Glio que se llamaba? No me acuerdo. Bueno, señores, muchísimas gracias por todo. Me tengo que ir, lo siento mucho. Chao, 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 señores. Un abrazo para todos. Ahí, de hecho, un emoticono para eso, para el chao, 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 tío, para todos los seguidores. Así que, si lo queréis utilizar, ahí está. Lo he puesto para todos. Espérate, de hecho, si lo puedo utilizar yo, ¿no? Desde aquí. Un momentito, antes de que me vaya. Aquí. De puta madre. Chao, 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 chao. Grande, señores. Un abracito. Grandes. Chao, señores.